Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos en Sancti Spíritus, la provincia sede de los actos centrales por el aniversario 71 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Un territorio que se ha crecido ante obstáculos y dificultades. Tierra de hombres y mujeres laboriosos, de una rica cultura, cuna de la guayabera, que es la prenda que nos viste esta tarde, y también un lugar donde Cuba pues sigue creciendo desde su historia y también desde su presente. Lo hacemos desde el Telecentro Espirituano, con mesa nueva también hoy para nuestra transmisión y con la felicidad de este pueblo por ser la sede de tan importante acontecimiento. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde a lo largo de esta mesa redonda la compañera Davy Pérez Martín, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus. También me acompaña el gobernador de esta provincia, el doctor Alexis Lorente Jiménez. Y en este primer segmento de nuestra mesa redonda también estará con nosotros el compañero Juan José Nasco González, delegado de la agricultura en esta provincia. Con ellos y con otros compañeros estaremos pues intercambiando a lo largo de nuestro programa, que también tengo el placer de estar compartiendo como invitados en este estudio con miembros del Buró Provincial del Partido en Sancti Spíritus, coordinadores de programas y objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, la jefa del Departamento Independiente de Relaciones con la Asamblea Nacional y los órganos locales del Poder Popular, los principales dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles y de masas en este territorio, representantes de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, delegados de circunscripciones y presidentes de consejos populares, secretarios de núcleos del partido destacados en este territorio y también directores de empresas relevantes en Sancti Spíritus que aportaron a la sede de este territorio para los actos centrales por el 26 de julio. Con todos ellos compartiremos nuestra mesa redonda y también con el pueblo de Cuba, con los espirituanos en particular, pero con toda Cuba, para conocer más de cerca por qué este territorio se ganó la sede de estos actos centrales. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda especial. De rojo y negro se vistió Sancti Spíritus la noche del 14 de junio de 2024. En un abrir y cerrar de ojos, el parque de la ciudad se inundó de pueblo. En el mismo lugar donde Fidel enalteciera el valor de los espirituanos y asegurara que esta no es una ciudad más. Por tercera vez en la historia revolucionaria, la central provincia resultó la mejor del país. Sí, la mejor de Cuba, aun cuando sabemos que es mucho lo que queda por hacer y que no escapamos a las miles de carencias que intentan asfixiarnos. Pero cuando el buró político del partido evaluaba el otorgamiento del mayor reconocimiento que un territorio cubano aspira a alcanzar, habían razones que pesaban y una corazonada, como dice mi abuela, a favor de este pedazo de Cuba. No era fruto de la adivinación ni cuestión de magia. Es el resultado del trabajo de todos los días, del esfuerzo de sus hijos, del empuje en cada palmo de esta geografía. Las razones que motivaron otorgar a Sancti Spíritus la sede por el Día de la Rebeldía Nacional se dicen rápido, pero es el día a día sostenido en cada uno de los sectores económicos y sociales. Resalta el estable resultado en el programa materno-infantil, con cifras que ubican al territorio en los primeros lugares del país. El empeño de los trabajadores de la salud, que pese a las carencias de recursos, continúan apostando por la vida. El aporte en la producción de alimentos, con el cumplimiento de las campañas de siembra, la atención a los cultivos, las exigencias en la contratación,
la garantía de cierre de los ciclos productivos, las alternativas frente a la escasez de recursos, la inventiva y el ingenio de los hombres y mujeres que trabajan la tierra. Pesan también en este resultado la recuperación ganadera, la producción de azúcar y sus derivados, la batalla constante por recuperar las áreas cañeras, el trabajo en la sustitución de importaciones y el crecimiento de las exportaciones. La calidad de los servicios a la población, el proceso inversionista y su impacto a la economía y los servicios, los avances en el sector del turismo y el constante crecimiento en la ciencia engrosan la lista de las razones que nos dieron la sede por el 26 de julio. A ella se suma el sector educacional, que aquí muestra indicadores de calidad en el proceso docente educativo, impresionantes resultados en concursos nacionales e internacionales y la excelencia en las casas de altos estudios. Pero nada fuera posible sin la creatividad de cada trabajador, la unidad de los colectivos, el protagonismo del pueblo en las tareas de recuperación de las comunidades y en el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades. La suma de puntos es obra del esfuerzo de todos. Las razones que nos convirtieron en sede nacional de las celebraciones por el 26 de julio no terminan aquí, pero habrá que seguir poniendo empeño y laboriosidad, porque como dijo el comandante, aquel 26 de julio de 1986, la revolución no es obra de un día. Santi Espíritu se levanta cada día liberando un nuevo Moncada, con estirpe fidelista, martiano, con la marcha indetenible de Serafín. En el pueblo y sus líderes está la certeza de que la obra aún está muy lejos de las aspiraciones, que trabajar y trabajar es la única vía de avanzar y crecer, pero que rendirse jamás será una opción para los espirituanos. El amor por Cuba y el impulso de hacerla cada vez un mejor país es y será el eterno Moncada de quienes aquí habitamos. Desde Santi Spíritus en 26, Dayana Marrero, especial para la Mesa Redonda. Ha sido un año bonito para Santi Spíritus. Los 510 años de la Villa de Trinidad, los 510 de la Villa del Espíritu Santo y ahora esta sede del acto central por el 26 de julio. Pero ¿cuál es el Santi Spíritus que llega a este 26 de julio? ¿Cuál ha sido la obra de la revolución en Santi Spíritus? ¿Cuál ha sido la obra de los espirituanos este año del aniversario 65 de nuestra revolución? Pues de eso quisiera comenzar hablando en esta mesa redonda con el gobernador de esta provincia, el compañero Alexis Lorente Jiménez. Alexis, ¿cuáles son los resultados que han permitido a Santi Spíritus llegar a esta sede del 26 de julio? ¿Cuáles son hoy las obras, las realizaciones, pero también los desafíos que tiene esta provincia? Sí, muy buenas tardes, Randy, a usted y a toda la audiencia. Qué honor poder volverlo a tener en Santi Espíritu, como usted explicaba, por tercera vez ya en este año 2024. Soy casi espiritual ya. Con mucho placer y con ese amor que le pone y dedicación y entrega a la obra que conduce. Al igual que todos los medios masivos de difusión que yo creo que han estado permanentemente acompañando, informando y actualizando a nuestro pueblo sobre qué ha venido sucediendo, no solo en este año. Usted preguntaba sobre la obra de la revolución en Santi Espíritu. Yo creo que lo que hoy disfrutamos los espirituanos es el resumen de desde los inicios de la revolución de lo que ha venido sucediendo en Santi Espíritu. Santi Espíritu, una provincia ubicada en el centro de Cuba, que mantiene estrechos vínculos y lazos con todas las provincias del país, pero que tiene límites terrestres con las provincias de Ciego de Ávila, Santa Clara, Cienfuegos, y que la conforma una población de 460.850 habitantes, hoy distribuidos en 8 municipios, los municipios de Yaguajay, Cabaiguán, Fomento, La Sierpe, Trinidad, Jatibonico, Tahuasco y el propio Santi Espíritus municipio como cabecera provincial. 78 consejos populares y 460 circunscripciones. Yo creo que es lo que en demarcación representa dónde está nuestra principal población. Atesora, como usted explicaba, dos de las primeras villas fundadas, que precisamente
en este 2024 cumplieron y celebraron, yo creo, honrosamente sus 510 aniversarios. Santi Espíritu, con una extensión territorial de 6.777 kilómetros cuadrados, en la que se distingue también más de 200 kilómetros de costa, que también es algo de lo que aporta inevitablemente al desarrollo de nuestra provincia. Con un clima que oscila entre lo seco y lo húmedo, y con una alternamos, nosotros tenemos la oportunidad de tener grandes llanuras y también altas montañas, por lo que hay una diversidad en esta provincia que también la distingue sus grandes recursos hídricos, y entre ellos ostentar con la oportunidad de tener en Santi Espíritu el embalse más grande de Cuba, la presa Sas, que aunque hoy tiene muy pocos niveles de este preciado líquido, pero en el decursar de los años ha aportado mucho también a la economía de nuestra provincia. Una provincia eminentemente agrícola, pero que no se ha detenido solamente en la agricultura y ha podido atender, distinguir, yo creo que desarrollar de manera austera, por sobre todas las cosas y en primer lugar, las conquistas de la Revolución, con una red importante de centros de educación, desde todos los niveles escolares hasta nuestras universidades, también con un desarrollo marcado y una infraestructura que asegura los servicios de salud pública. De igual manera, en el deporte, hemos compartido en otros momentos también la infraestructura y, por sobre todas las cosas, los resultados y las potencialidades que en el deporte tiene nuestra provincia, y un desarrollo cultural que distingue con la hospitalidad, con la humildad, con la sensibilidad de los espirituales. Con una estrecha relación entre la universidad y las empresas, asegurando de conjunto con el SIGMA, con nuestras instituciones, cómo desarrollar cada día más un sistema de gobierno basado en ciencia e innovación, que asegura y responde a un número de limitaciones que, como otras partes de Cuba y del mundo, hemos tenido en la última etapa. Santi Espíritu para nada ha estado exenta de limitaciones con recursos tan importantes como el combustible, como los fertilizantes, como procesos y objetos que aseguran la vida económica de la provincia, pero que yo creo que, como lo explicaba el resumen, yo creo que la ingeniosidad, el interés, el deseo de cada día hacer más, pues ha distinguido también a los espirituanos, y es por eso que hoy podemos, muy lejos de nuestra de sentirnos satisfechos, muy lejos de lograr llegar a sentirnos privilegiados por lo que hemos hecho, yo en otros momentos he explicado, nos duele toda vez que podemos escuchar a un poblador espirituano que no ha resuelto su problema, y todos los días nos esforzamos por seguir avanzando en función de mejorar la calidad de vida de nuestra población, aunque no siempre hemos podido llegar a todo lo que nos hemos propuesto. Pero yo creo que inevitablemente hay un grupo de indicadores que en la etapa que conversamos ahora distinguen el resultado de Santi Espíritu. Yo creo que los principales indicadores macroeconómicos, dentro de los que está el cumplimiento de las ventas netas, de las utilidades ante el impuesto, la definición que ha conducido la máxima dirección del país de captar cada día más ingresos y desde aquí también aportar a disminuir el déficit fiscal. Uno de los pocos territorios como provincia que es superavitaria hoy en el país. Al término del mes de mayo hemos sido superavitarios, pero yo creo que más que eso, el aporte que desde aquí podamos seguir haciendo en lo que nos resta de año, que ya no tenemos las campañas recaudadoras como tuvimos en una primera etapa, pero yo creo que cada día seguir captando más ingresos y, por sobre todas las cosas, hacer un uso eficiente y racional de los recursos que tenemos, con gastos objetivos, poniéndolos en las principales demandas de nuestra población, como ha venido sucediendo también en esta etapa, en la que yo creo que atender diferenciadamente los planteamientos de la población, ese propio trabajo que yo creo que ha llegado a prácticamente casi todas las comunidades, de la transformación de los barrios y comunidades, en el que el principal y verdadero protagonista ha sido el pueblo, pues también inevitablemente distingue por dónde va Santi Espíritu.
el cumplimiento de un grupo de planes productivos en los que quizás después los compañeros que nos acompañan acá puedan hacer énfasis, pues también garantiza un grupo de satisfacción de necesidades básicas, reitero, aún muy distante de lo que aspiramos, aún todavía no con todos los precios que queremos y el alcance a la población, pero de manera general hay ofertas que le dan una opción a la población y que se compensan también y se multiplican en esas ferias agropecuarias que seguimos desarrollando, alternando sábados y domingos en los diferentes municipios. Cuando se habla de las razones que dieron, por supuesto, la sede del 26, una de las cosas que se destaca, gobernador, es precisamente también esa unidad de los factores a la hora de enfrentar esos desafíos. Y lo destacaba el Buró Político desde la unidad del gobierno y el partido en este territorio, pero también, como usted decía, la unidad con la Universidad José Martí, la unidad con también todas las instituciones que tienen las responsabilidades principales de resolver esos problemas del pueblo, como usted decía, que son el día a día del trabajo de los principales dirigentes de esta provincia y de todas sus organizaciones. Nos acostamos cada noche con muchas preocupaciones y pensando en hasta dónde no pudimos llegar en el día de hoy y qué nos proponemos para el día de mañana. Pero la dinámica de los días, única y exclusivamente la podemos enfrentar por esa garantía que tenemos en Santi Espíritu, de ese respaldo, siempre levanto la mano y lo pongo así, ese respaldo mantenido de acompañamiento, de exigencia, de control, de sugerencias, de indicaciones que el partido en Santi Espíritu ha logrado conducir y que a nosotros nos satisface, nos acompaña, pero de igual manera, como lo explicábamos y usted también lo reiteraba, ese vínculo, esa participación conjunta con nuestras organizaciones políticas y de masa, con las Fuerzas Armadas, con el MININ, con todos los sectores. No hay tarea imposible cuando nos unimos todos los factores. Cuando llegamos a una comunidad, la vida nos ha demostrado que hemos estado incluso esperando en determinado periodo de tiempo por no poder encontrar una solución. Y cuando de verdad íbamos con nuestros directores, cuando primero que todo escuchamos al pueblo que está en esa comunidad, que por lo general tienen sugerencias claras, tienen ideas que con el conocimiento ese innato del lugar y con la inteligencia unida entre todos los factores, pues nos ha demostrado, como nos ha indicado con mucha frecuencia nuestro presidente de la República, que sí podemos seguir arrancando un pedacito a los problemas. Muy lejos de vanagloriarnos, porque repito, hemos logrado un grupo de cosas. Esta última etapa no ha quedado un sector de la economía, no ha quedado un sector de los que también están muy bien representados en este auditorio, que no haya obtenido logros, que no haya obtenido resultados. Un sinnúmero de obras se edifican hoy en Santi Espíritu. Muchas más han retomado su imagen, la que en determinado periodo de tiempo habían deteriorado. Obras de gran impacto social distinguirán el presente y el futuro de Santi Espíritu. Y esa convicción clara de que la hemos hecho entre todos, que todos hemos participado, sin dejar de mencionar el gran respaldo que hemos tenido de las máximas autoridades del país en las propias y reiteradas, frecuentes visitas de nuestro primer secretario del Comité Central, el acompañamiento que hemos tenido de la Asamblea Nacional del Poder Popular y sus comisiones, el primer ministro, los ministros, los presidentes de los OSDE, y yo creo que la suma del trabajo entre todos, yo creo que si pudiéramos hablar de algo excepcional, es lo que ha distinguido esta etapa. La conciencia y claridad de que no terminamos mañana 26, sino que continuamos la marcha como nos enseñó, como nos dejó bien clara la línea el mayor general Serafín Sánchez Valdivia, pues también nos hace levantarnos motivados, buscando alternativas, creando y haciendo. Cuando el Buró Político decidió entregarle la sede del 26, ganada por ustedes, por supuesto, a Santi Espíritu, destacaba algunos sectores de los que hoy tendremos acá en la mesa redonda. Por supuesto, ha hablado de la agricultura, de la industria alimentaria, hablaba también del turismo, hablaba de la salud, hablaba de la cultura que tiene esta provincia, de eso.
estaremos, por supuesto, conociendo un poco más a lo largo de la mesa redonda. Pero si fuéramos a hablar también, porque lo señala la propia nota del Buró Político, de los desafíos, ¿cuáles serían hoy, identificados por su gobierno, los desafíos más importantes que tiene Santi Espíritu? Bueno, el primer desafío es mantener lo logrado y nunca retroceder. Seguir buscando ideas, conceptos, alternativas, porque no tenemos nada logrado a partir de lo que nos sobra. En Santi Espíritu lo que sobra hoy es voluntad, es deseo, es unidad, es firmeza de un pueblo que ha sido el verdadero protagonista y al cual agradecemos tanto apoyo, tanto respaldo, tanta participación. El desafío es seguir buscando cómo defender desde Santi Espíritu la revolución, cómo respaldar a ese pueblo que confía en las máximas autoridades de este país y que a nosotros nos corresponde representar. El desafío es trabajar duro cada día más con lo que tenemos para garantizar, como lo hemos reiterado, que Santi Espíritu sigue la marcha y que en Santi Espíritu siempre es 26. Bueno, de ese 26, de lo que significa para este territorio, de lo que se ha hecho, no para ganar la sede es el resultado de un trabajo, de lo que este pueblo ha podido expresar en la cotidianidad, de cómo ha sabido asumir los desafíos, de eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Los invito a que nos sigan acompañando para saber más de la sede del 26 de julio. La ganadería espirituana se recupera de forma gradual gracias a las buenas prácticas en el manejo de la masa animal, el mejoramiento genético, la implementación de alternativas económicas y la atención integral al hombre. Ejemplo de ello es la empresa pecuaria Venegas, fundada por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Con más de 36.000 hectáreas dedicadas en lo fundamental a la actividad ganadera, esta entidad avanza en la recuperación de vaquerías que se encontraban en desuso. Se añade la reanimación de las viviendas de los vaqueros y sus familias, a los que se le crean las condiciones de vida y salariales. La estabilidad productiva de las 88 hectáreas que ocupan las fincas de plantas proteicas destinadas a la alimentación animal es otro de los indicadores que sobresalen la empresa pecuaria Venegas. Otra de las iniciativas de Fidel que incide en los indicadores de carne y leche, favorecen el flujo zootécnico, las condiciones reproductivas y el estado de la masa ganadera con énfasis en los más jóvenes. Con más de 33.000 cabezas de ganado vacuno de la raza Siboney y Cebú, la empresa Venegas intenciona la reconstrucción de vaquerías hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, el aumento de la masa ganadera y el protagonismo de los jóvenes en la actividad pecuaria. En el presente año, la empresa pecuaria Managuaco destina un monto superior a los 100 millones de pesos con el objetivo de recuperar y construir estructuras que potencien las capacidades productivas. En este sentido, avanza la puesta en marcha de 5 naves destinadas a la cría de conejos y carneros. La implementación de proyectos con financiamiento nacional e internacional reporta beneficios a lo interior de la entidad y las comunidades aledañas. El proceso avanza, por ejemplo, en la perforación y puesta en explotación de 30 pozos de agua potable, una estrategia que favorecerá el aumento hasta del 30% en los rendimientos productivos de carne y leche en cada unidad ganadera y con beneficios directos a más de 12.000 personas de la zona. Se suman la habilitación de 31 biodigestores en articulación con la Unión Europea y la Universidad José Martí. En este sentido, ya cuentan con las balas o depósitos con una capacidad por unidad de 5.000 metros cúbicos de biogás, recurso que tributa al cambio de la matriz energética en el país y que beneficiará las bases productivas y las familias allí radicadas. La empresa agropecuaria Obdulio Morales de Yaguacay figura entre las entidades espirituanas del sector estatal que más aporta a la producción de alimentos destinados al pueblo y sectores claves de la economía cubana. La oferta con productos del agro a más de 28.000 personas en Yaguacay es uno de los grandes retos sociales de este colectivo. Los aportes productivos de los usufructuarios tributan a los sobrecumplimientos que registra la entidad agropecuaria. Se suman las 35 casas de cultivos tapados especializadas en la producción
de tomate, pimiento y pepino. Se añade una dedicada a la producción de posturas que garantizan la continuidad del ciclo productivo y otras al humus de lombriz con capacidad de 20 toneladas en cada cosecha orgánica. Productores que optimizan el suelo e incorporan otros cultivos de temporada. Santi Spíritus y su gente acogen por tercera ocasión las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional. Un encuentro con la historia donde la pujanza de un pueblo se acrisola en la voluntad de seguir produciendo y haciendo país con todos y por el bien de todos. Desde Santi Spíritus en 26 y especial para la Mesa Redonda, Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Canal Cubano de Noticias. Bueno, Santi Espíritu es un territorio de tradición ganadera, pero también conocido por sus buenos frijoles, su cebolla, también el arroz, muchas otras producciones que se hacen en este territorio, pero que lo han tenido que asumir en medio de condiciones excepcionales. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han enfrentado los retos en medio de tantas dificultades? Pues sobre eso quisiera hablar ahora en nuestra mesa redonda con el compañero Juan José Nasco González, quien es el delegado de la agricultura en Santi Espíritu. Juan José, ¿cómo han podido, en medio del desafío que sabemos con el combustible, con los apagones, con los problemas que tenemos para la producción en general en el país, pues sostener la producción agrícola en Santi Espíritu, revertir las dificultades que han tenido en sectores como la propia ganadería que veíamos ahora y continuar avanzando en la producción para el pueblo espirituano e incluso para otros territorios? Bueno, buenas tardes, Sandy, y a todos los televidentes que nos acompañan en la mesa. Bueno, primeramente nosotros contamos con una infraestructura, ¿no?, y un nivel importante de empresas que componen el sistema de la agricultura en la provincia. Contamos con la delegación provincial, 8 delegaciones municipales, 19 empresas, 11 UEB subordinadas a empresas nacionales. Tenemos ya 2.000 pymes estatales como las nuevas formas estas de gestión, además de 258 cooperativas en todo el territorio. Todo ¿Ya tiene sus primeras empresas municipales? Tenemos ya también conformadas y funcionando 4 empresas agroindustriales municipales en los municipios de Santi Espíritu, Tabaiguán, Tahuasco y Atibonico. Además, todo el sistema lo compone 51.000 trabajadores. O sea que una fuerza importante. Es una fuerza importante. De ellos, 20.000 lo forman la parte de las empresas estatales y la presupuestada, y alrededor de 31.000 trabajadores en el sistema cooperativo. Nosotros en la provincia, como se decía ahorita, somos eminentemente agrícolas y fuertes en muchas de las producciones que son representativas incluso a nivel de país. Pudiéramos hablar de la producción ganadera. Nosotros somos la provincia nuestra, es la segunda provincia que más leche entrega a la industria en el país. Tenemos una producción de cultivos varios también que tiene un nivel de siembra y producción también considerable en todas las campañas, tanto de frío como de primavera. El arroz, que nos distingue también por el calle arrocero que tenemos nosotros en Belibro, que tiene una infraestructura grande, hecha desde a principios de la revolución, y que también somos fuertes en eso. En el tabaco también nos distingue el nivel productivo que tenemos también en el tabaco, así como porcino y la avicultura también, la miel y en menos medida, pero también tenemos café y forestal, o sea que estamos representados realmente en todos los renglones de la agricultura. Ahora, nosotros, como decía, hemos tenido algunos resultados todavía muy distantes de las necesidades que tenemos de la población, pero se ha ido trabajando y enfrentando todas las dificultades y las carencias de insumos que tenemos en esto. Ahí en el material se veía el caso de la ganadería. Nosotros tenemos dos, a pesar de que tenemos ganadería en todos los territorios de la provincia e incluso en muchas empresas que no son especialistas en la ganadería, pero que son fuertes en la ganadería, como decíamos ahora del sur del Jíbaro en la Sierpe, es fuerte en la producción de arroz, pero es muy fuerte en la producción ganadera, tanto en la producción de leche como en la producción de carne también, aunque la ganadería es un poco más rústica y no es especializada. Pero tenemos dos empresas especializadas, hablamos ahí, lo vimos en el material, la empresa pecuaria Managuaco y la empresa pecuaria Venegas, que se ha trabajado fuerte en la recuperación de todas las instalaciones típicas que se hicieron a principios de la revolución y que tuvieron un nivel de deterioro por todo el tránsito de periodo especial y todas las carencias económicas. Nosotros tenemos hoy más de 35 instalaciones recuperadas. Recuperadas como se hicieron al inicio, como los concibió el comandante, con muy buena infraestructura e incluso la casa del vaquero con muy buenas condiciones de vida para el vaquero y sus familiares, que pueda permanecer ahí en la vaquería y poder tener los resultados que hoy hemos logrado. Cuando llevamos al grupo ganadero, una de las experiencias que se ponía era precisamente la de Venegas y todo lo que se había
venido haciendo, sobre todo porque la recuperación de la carne y de la leche pasa necesariamente por ese fortalecimiento de la empresa estatal también en este sector. Sí, además en esa empresa estatal tenemos concentrado también un nivel importante de ganado y tenemos también áreas de desarrollo de la siembra, fincas de desarrollo que también tributan al ganado que se le puede vender a la base productiva ya, porque esas empresas estatales, a pesar de tener su producción, son las que regulan todo el sistema de la ganadería en el territorio donde están enclavadas ellas. También estamos trabajando ahora en la inseminación con un semen importado que hemos tenido para mejorar la genética aquí en la provincia, tanto embriones como, como semen. Ya hemos inseminado más de 169 animales y ya han nacido 37 ejemplares con muy buena respuesta y con muy buen comportamiento aquí en la provincia. También tenemos que hablar de los cultivos varios. Nosotros los cultivos varios lo tenemos diversificado también en toda la provincia. Y hemos trabajado buscando soluciones a todos los problemas que tenemos, el déficit fertilizante, el déficit de productos químicos. Esto lo hemos ido haciendo con alternativas de materia orgánica, con el, para suplir eso de fertilizante y también incrementando la siembra del cultivo rústico. Nosotros el cultivo rústico le llamamos las viandas, plátano, yuca, malanga y boniato, que son cultivos que necesitan menos insumos porque son más resistentes a las plagas y las enfermedades y que además de eso nos dan altos volúmenes productivos para poder nosotros satisfacer las necesidades de la población y garantizar el autoabastecimiento municipal. ¿Qué hemos ido haciendo también? Tenemos un grupo de áreas de desarrollo que le decimos, polos productivos aquí en la provincia, 21 identificados, en los cuales hemos ido potenciando porque son las zonas que mejores condiciones tiene de tierra, de suelo, incluso algunos con riego. Y también hemos identificado en cada uno de los territorios un nivel importante de productores que tienen buena actitud para la producción de alimentos y además que tienen buenos suelos, tienen buenos sistemas de riego. Son los de alto rendimiento, podríamos decir. De alto rendimiento. Ya que también olimpiados. Y además muchos de ellos son productores de tabaco, que son los que le lleva también un nivel más de recursos y esos recursos después podemos ir rotando los cultivos con el tabaco. Y eso lo hemos ido potenciando, lo hemos ido diferenciando y le hemos dado un control distinto y eso nos ha dado muy buenos resultados en el tema del autoabastecimiento municipal. Juan José, ahora que habla de autoabastecimiento, ¿también han ido apoyando a las empresas que se han incorporado al trabajo de autoabastecimiento? ¿Se ha ido rescatando eso en algunas empresas en el territorio? Sí, se ha ido rescatando, le decía, de un nivel de área, tenemos identificado 21 polos productivos, algunos de ellos que son polos estatales, de las empresas estatales. Sí, pero digo, además de las empresas, de las demás empresas de la provincia, los autoconsumos, sí. ¿Los han ido apoyando ustedes también desde la agricultura? Sí, desde el resto de la provincia, nosotros tenemos la indicación, ¿no? Y así lo hacemos, de rectorear toda la agricultura de la provincia. Incluso trabajamos de conjunto hasta con los compañeros de Ascuba en la parte de lo que es la agricultura y todo eso lo rectoreamos también como la producción de alimentos de la provincia y la demanda y la de cada uno de los territorios y el balance de productos para satisfacer las necesidades también de la población. También nosotros, bueno, se nos resaltó incluso en la nota que dio el Buró Político el tema de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Nosotros hay que decir que en los últimos años los recorridos que da el Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, que son alrededor de 3-4 siempre en el año, hemos salido destacados en los últimos años siempre, la provincia nuestra, en los resultados de la agricultura urbana en cada uno de los territorios. Hemos ido incrementando ahora el nivel de organopónico, hemos ido construyendo nuevos organopónicos en comunidades que no lo tenían, con el objetivo de acercar un poco también la producción de hortalizas y eso a los organopónicos. Ahí también, en toda esta etapa también hemos estado involucrados a partir de marzo, un ejercicio de control a la tierra, la masa ganadera. ¿Cómo ha salido eso? Ya hemos visitado el 50% de los tenentes de tierra. Eso nos ha dado y nos va a dar, yo creo, buenos resultados porque estamos organizando muchos problemas que teníamos en la tierra y en la masa ganadera por problemas de años que existían y que no se había hecho un ejercicio con esto. Es un ejercicio complejo que lleva un nivel importante de trabajo, de todos los factores. Hemos tenido el apoyo de los gobiernos, de los compañeros de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior. Hemos hecho un equipo provincial que nos ha dado la posibilidad de hacer un trabajo consolidado, fuerte, en este sentido. Hemos detectado un grupo de problemas, hemos ido organizando y esto nos ha dado o nos va a dar evidentemente un nivel más alto de producción a partir de la organización que vamos a tener en la tierra, la masa ganadera, dos de los temas más fundamentales que tiene la agricultura en el territorio, ¿no? Por decirlo de... Ese es un esfuerzo muy similar en su complejidad, José, al tema de la contratación,
que es uno de los asuntos claves hoy para cuando, poder ayudar a que la producción llegue directamente a la población, ¿no? Cuando hablamos del ejercicio, hablamos del ejercicio del control de la tierra, la masa ganadera y la contratación de la producción agropecuaria. Que yo quería referirme también al tema de otro que se ha trabajado mucho en la provincia, el tema de la comercialización. El tema de la comercialización es uno de los temas más complejos que hay para que le lleve la producción al final a la población. Nosotros hemos trabajado también en rescatar los mercados por la parte estatal. Hemos incrementado los mercados en la parte estatal, en cada uno de los territorios, a medida de las necesidades y lo que necesita. Cuando digo parte estatal, no digo solo COPI, sino las empresas estatales que también tienen sus mercados. Y que comercializan directamente. Y que comercializan directamente, así como las bases productivas, para poder nosotros garantizar a un mejor precio los productos a la población y eliminar un poco de intermediario, que todos sabemos la dificultad que tiene y siempre funcionan en todos los municipios y en la cabecera provincial, el Comité de Contratación y Concentración de Precios, donde ahí evaluamos sistemáticamente las producciones que van saliendo, los precios, y tratamos de que los precios sean los más asequibles, como bien se decía ahorita por parte del gobernador, todavía no lo que el pueblo necesita, pero tenemos precios más o menos que no son especulativos, que son un poco más asequibles a la producción, y también así, a través de la contratación, garantizar también, en la medida que lo mayor posible, de que los mercados estatales estén surtidos para que la población pueda acceder a esos mercados, y ahí tenemos un poco, o tenemos más control de los precios, del cumplimiento de los precios que se acuerdan en el Comité de Contratación, y así poder nosotros garantizar mejor posibilidad de a la población de que adquieran esos alimentos. ¿Qué sería, en su opinión, José, el principal camino para seguir avanzando en el crecimiento de la producción agrícola de Santi Espíritu, que es tan importante, o agropecuaria en general, que es tan importante para este territorio, pero también por el aporte que ustedes dan al país? Bueno, nosotros el principal camino que tenemos que hacer, a partir de las limitaciones que tenemos económicas del país, que sabemos que no se van a resolver de hoy para mañana, es hacer cosas que hemos estado haciendo con nuestros propios esfuerzos, ir buscando soluciones, cómo producir más con lo que tenemos. Y era con lo que le decía ahorita, buscando las potencialidades donde están, quién puede dar más, cómo lo puede dar más, los que realmente tienen mejores rendimientos, mejores resultados, porque tienen mejores... Ponerle más recursos a los que más rinden también, a ¿no? los que más rinden, y poner nosotros, invertir recursos donde más resultados podamos obtener. Y seguir buscando aquellos lugares también que todavía no están explotando la tierra como tiene que explotar, sino logrando los resultados que tiene, a ver cómo nosotros seguimos trabajando con cada uno de los productores para que lograr que las buenas experiencias sigan generalizándolas. Y en la provincia, para que eso, porque también hemos ido, nosotros empezamos con un grupo de productores, las buenas experiencias, hemos ido llevando otros productores que vayan viendo, para que vayan aprendiendo, para que vayan desarrollando la ciencia, y seguimos incrementando productores para con los recursos que tengamos, buscando soluciones y a ver cómo nosotros podemos seguir incrementando. Eso lo estamos haciendo incluso también en la producción arrocera, buscando alternativas de cómo recuperamos el arroz. Por ejemplo, ya el calle arrocero nuestro, ya con lo que ha vendido en divisa, ya ha importado un nivel de urea para nosotros poder sembrar arroz y seguir incrementando, a ver cómo salimos, como nos han pedido la dirección del Ministerio de la Acción del País, con nuestros propios esfuerzos, cómo podemos salir de las dificultades que tenemos. Porque sabemos que una de las soluciones que tenemos es producir más para que el país tenga que importar menos alimentos y nosotros podrá en un momento determinado emplear más recursos para el desarrollo de la agricultura. Bueno, Santi Espíritu muestra que cuando hay organización, voluntad, búsqueda de iniciativas, también se pueden vencer los peores obstáculos, porque no es diferente la agricultura de Santi Espíritu a la del resto del país, no tiene recursos diferentes a la del resto del país, es también pensar, buscar soluciones, avanzar en elementos esenciales para la nación, como es lo que veíamos en la producción ganadera, pero también ese esfuerzo por recuperar el arroz, por recuperar otras producciones que son emblemáticas de este territorio. La agricultura, que fue uno de los factores que sin duda decidieron también la sede por el 26 de julio en esta provincia, insatisfecho, como ellos decían, por lo que todavía se ha logrado, pero que muestra un camino que es necesario avanzar en todo el país. Clave el tema de la alimentación para Cuba en estos momentos, y Santi Espíritu es una muestra de lo que se puede hacer. Gracias, Juan José, por haber estado esta tarde con nosotros. Los espirituanos han demostrado esfuerzo, dedicación y creatividad en sectores claves para el país.
La estabilidad en programas relacionados con la educación así lo confirman. Actualmente, la Universidad de Santi Spíritus José Martí Pérez se enfoca en la ciencia, tecnología e innovación con énfasis en la aplicación de resultados científicos de alto impacto económico. Cuatro décadas de historia avalan los meritorios resultados académicos de los estudiantes y las categorías docentes científicas del claustro de la prestigiosa institución. Entre los proyectos líderes de la Casa de Altos Estudios se encuentra FRELocal, el cual se centra en propiciar el servicio energético mediante el uso de fuentes renovables de energías a comunidades rurales y aisladas de difícil acceso. Es un proyecto que coordina la Universidad de Santi Espíritu, que implementa en el plano internacional la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que responde al programa de apoyo a la política de energía de Cuba, que es coordinado por el Ministerio de Energía y Minas, y que ese gran programa se fraccionó en un grupo de proyectos y este es uno de los proyectos que responde a ese programa. La educación superior enfrenta desafíos en la era digital. La necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio exige una combinación de habilidades tradicionales y herramientas tecnológicas modernas. La Universidad de Santi Spíritus José Martí Pérez avanza entre las líderes a nivel de país en el camino hacia enseñanzas más conectadas con la tecnología y la innovación. En un esfuerzo por fusionar la creatividad cubana con la vanguardia tecnológica, el Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la Casa de Altos Estudios está dando pasos firmes hacia la creación de un área de fabricación digital. Este proyecto, a través de la inteligencia artificial, tiene como objetivo lograr monitorear constantemente en tiempo real las variables ambientales, temperatura, humedad y presión atmosférica. Tratar de lograr de que en todas las casas de cultivo puedes poder monitorear constantemente en tiempo real esas condiciones para que los agricultores puedan tomar decisiones informadas. Se pueden construir esos prototipos aparte de determinada electrónica, sensores que permiten que esos dispositivos puedan hacer lo que se desea con ellos, ¿no? La comunidad universitaria de Santi Spíritus no solo aprende, sino que también crea y transforma. Hasta los barrios llegan los estudiantes de licenciatura en educación informática para capacitar a los ciudadanos en el uso del código QR y así potenciar el comercio electrónico. Hemos participado en diferentes ferias tecnológicas ayudando a las personas a instalar transfer móvil en zona, a cómo usar el pago mediante el código QR. También tenemos como propósito lograr que las personas utilicen la caja extra en las bodegas. Este proyecto demuestra el compromiso con el desarrollo local y la participación activa de la población. Desde la prestigiosa institución se transforman y evolucionan los procesos de enseñanzas y aprendizajes de la mano de la ciencia y la tecnología. Desde Santi Spíritus en 26, Aileen Aymara López, especial para la Mesa Redonda. Bueno, ese aporte de la universidad a la provincia en sus diferentes ámbitos fue resaltado por el Buró Político a la hora de conceder la sede del 26 a Santi Spíritus, como también lo hizo con el trabajo de la salud en este territorio, el de la más baja tasa de mortalidad infantil en todo el país. Un desafío hoy para Cuba, que es recuperar las tasas de mortalidad infantil que teníamos antes de la pandemia y que Santi Spíritus ha demostrado que sí se puede. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo trabaja el sector de la salud en este territorio? Sobre eso quisiera conocer detalles con el doctor Francisco Fernández Quintero, director de salud en esta provincia. Doctor, ¿cómo ha podido Santi Spíritus tener una tasa de mortalidad infantil de apenas 3,1 por cada 1,000 nacidos vivos en este momento, algo de primer mundo? ¿Cómo lo ha hecho en medio de estas dificultades y cómo se sigue fortaleciendo el sector de la salud en Santi Spíritus aún en estas condiciones? Buenas tardes, Randy, a todos los televidentes y radioyentes de la Mesa Redonda. Bueno, como decía el gobernador, a pocas horas de estar celebrando en nuestra provincia el Acto Central Nacional por el 26 de julio, nuestros más de 17.000 trabajadores del sector de la salud recibimos con beneplácito la información de que obtuvimos la sede y creo que a partir de los resultados que hemos tenido en el sector también un poco que contribuimos a la decisión por parte de la máxima dirección del país de obtener la sede del 26 de julio. Bueno, por mencionar algunos de los indicadores los cuales han contribuido a que la provincia haya obtenido la sede y por supuesto la evaluación que ha hecho nuestro ministerio
del sector nuestro en la provincia, tenemos que plantear lo que usted bien decía, el programa materno infantil. El programa materno infantil está montado en un sistema organizativo a partir de una estructura que tiene creada la provincia y que por supuesto es uno de los resultados sostenibles en los últimos años. O sea, que no es un resultado de año, de un año o dos años, un resultado que viene aconteciendo en la provincia por varios años. El programa materno infantil, como usted decía, hoy muestra la tasa más baja de Cuba, 3.1 por 1.000 nacidos vivos. También tenemos un indicador favorable con relación al igual periodo del año anterior, de 6.5 el índice de bajo peso, con 28 bajo pesos menos con igual periodo del año anterior. Pero también tenemos una baja natalidad, estamos hablando de alrededor de 296 nacimientos menos. ¿Es más difícil mantener el índice en esas condiciones? Por supuesto, a medida que usted disminuye los nacimientos, usted tiene que hacer un esfuerzo poco más considerable para mantener los resultados del programa. Esto, como bien le decía, esto está estructurado de forma organizativa desde la atención primaria de salud, que es donde se resuelve prácticamente el 90%. Ahí está la base principal. De todas las acciones que tienen que ver con el programa y también con la atención secundaria, estamos refiriendo a los hospitales, nuestros hospitales municipales y provinciales, que definen en última instancia toda la atención al paciente que ya necesita una atención avanzada. Estamos hablando de la atención obstétrica, el embarazo, la atención perinatal o perinatológica, que es aquellas enfermedades asociadas o no al embarazo que tienen un nivel de complicación y que tienen, por supuesto, que tener otro tipo de atención. Estamos hablando de nuestro servicio de neonatología, un servicio de neonatología que tenemos que tener el orgullo de contar con un servicio extremadamente eficaz, con especialistas de alto nivel científico y preparado para sostener esta tasa, porque realmente es importante este servicio. También contamos con las terapias intensivas de nuestros hospitales, ya sea adultos o pediátricos, relacionadas con todo lo que tiene que ver con el niño grave, crítico, y que realmente hoy están mostrando unos indicadores muy favorables comparados con el primer mundo, inclusive mejor que en el primer mundo. Este, en sentido general, es lo que ha venido realizando el territorio en la provincia, y tenemos que también decir que esto ha sido posible gracias a la intersectorialidad, porque la voluntad política del partido, del gobierno y de las instituciones políticas y de masa, de las formas productivas que nos han tenido que ayudar a partir de la intersectorialidad, nosotros tenemos la aplicación de alrededor de 163 medidas intersectoriales que la determinó la máxima dirección del país para atender el sector social, la parte de salud, porque realmente la salud del pueblo no es patrimonio del sector salud, es patrimonio de toda una diversidad de factores que influyen en nuestro sector, y por supuesto redunda al final en la buena atención y buena calidad de vida de nuestra población. ¿Hay experiencia, doctor, de la responsabilidad social de empresas, de entidades del territorio, también sí, con instituciones de salud, con las casas de abuelos, con otras? Sí, muchos ejemplos tenemos nosotros, porque tenemos la posibilidad de que sea una provincia que está hoy cubierta con hogares maternos en todos los municipios. Nosotros somos una de las provincias que tiene hoy todos los municipios con hogares maternos. E influir ahí todas las bases productivas de los territorios a partir de la voluntad del gobierno, del partido, que es el seguimiento que se le está dando desde la provincia y los municipios. Aquí la ANAP, la Federación, los CDR intervienen en el vínculo intersectorial que tiene que ver con la asistencia para buscar una sostenibilidad y buscar una permanencia de nuestras embarazadas. No hacemos nada con tener un hogar materno deteriorado, que no tenga una buena alimentación, porque la paciente no va acudir a su ingreso. Entonces, a partir de esa voluntad y a partir de las indicaciones que están bien diseñadas en el territorio, nosotros hemos logrado un índice de ocupación de nuestros hogares maternos importante para lograr que nuestras embarazadas con riesgo estén ya dentro del sector. Y a partir de ahí nosotros hemos sustentado estos indicadores. Junto con esa natalidad impresionante, ¿no? Tasa de natalidad que es un ejemplo para el resto del país. Santi Espíritu también es una de las provincias que tiene un envejecimiento significativo. ¿Cómo se redirige también la atención hacia las personas de la tercera edad, el trabajo de las instituciones diseñadas para eso y en general del sistema de salud? Ahora, con el sistema de asistencia social, a partir de las indicaciones que nos ha dado el país, propiamente nuestro ministerio, nuestros máximos dirigentes del partido, la importancia que tiene para darle respuesta a la situación demográfica que tiene el país, también han venido
desarrollando un nivel de acciones y hemos establecido prioridades a partir de la situación que tenemos hoy en los hogares maternos, hoy por hogares de ancianos. Tenemos hoy 8 hogares de ancianos en la provincia, con todos los municipios tienen hoy casas de abuelos, y que eso se le ha dado un vuelco en los últimos 2 años a partir de las situaciones que hoy tenemos en nuestros hogares, y que creo que no hay un hogar de ancianos, una casa de abuelo en el territorio que no se le haya dado por lo menos una intervención desde el punto de vista constructivo de reparación y mantenimiento, y cursa por lo mismo que hablábamos con los hogares maternos. La voluntad del gobierno, del partido, es apoyar a la medida de que no hay una prioridad en el territorio que no sea los centros de asistencia social. Llámese hogar de ancianos, llámese hogar materno, llámese casa de abuelo y sistema de atención a la familia, con el tema de alimentación. Nosotros hoy contamos en todos los territorios y en todos los hogares nuestros y en todas las instituciones sociales con el apoyo de todas las organizaciones que tienen que ver con la producción de alimentos, la agricultura, para garantizar la buena vitalidad de nuestros ancianos y nuestras embarazadas. A partir de ahí creo que también hemos tenido resultados en lo que respecta a los objetivos que se propone el Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta de que es una de las provincias más envejecidas del territorio y que realmente prioriza de cierta forma lo que tiene que ver con la ancianidad, porque realmente tenemos que buscar la forma de atenderlos mejor y que sea una longevidad, pero una longevidad con calidad. O sea, tener el anciano, pero un anciano con calidad, no un anciano enfermo que pueda contribuir a que tengamos que hacer acciones desde el punto de vista de intervencionista con ellos, desde el punto de vista de la salud. Eso, en sentido general, es una de las prioridades del territorio. También tenemos que mencionar como importantes aspectos los indicadores que tienen que ver con atención primaria de salud. En los 501 consultorios que tiene la provincia y 23 policlínicos, creo que las intervenciones, no ha dejado de intervenirse desde el punto de vista constructivo de reparación y mantenimiento en casi todos los consultorios del territorio, apoyados inicialmente o intencionado inicialmente a partir de la política que tiene el gobierno con la reparación y los planes de la economía, dándole la prioridad a este sistema y tratando de ponerlo dentro del plan para ayudar también a la estabilidad del médico y enfermera de la familia, que también es uno de los factores que hemos venido trabajando. Hoy tenemos que contamos con el 100% de cobertura, asistencia médica, de recursos humanos. Eso es clave. En la provincia, de médico y enfermera de la familia. Y, por supuesto, como todo sector, hemos venido transitando por dificultades que usted conoce nuestro pueblo, a partir de déficit con medicamentos, déficit con reactivos, déficit con medios diagnósticos. Hoy tenemos que decir que a partir de las voluntades que ha tenido nuestro ministerio, a petición del gobierno, del partido, con nuestro ministro específicamente, personalmente, que ha venido y nos ha visitado, ya hoy contamos con algunos medios diagnósticos que realmente no teníamos en el territorio y que teníamos que salir a otras provincias vecinas con el convenio, con los tomógrafos, con los endoscopios, con algunos reactivos que realmente no contaban en la provincia. Hoy tenemos que decir que en este minuto ya contamos con el tomógrafo de nuestro hospital provincial, contamos con endoscopios para algunas intervenciones de diagnóstica en nuestro hospital, y así algunos reactivos que ya nos han apoyado y que hemos tenido. A pesar de todas estas cosas, nosotros como provincia no hemos tenido que cerrar ningún servicio. Eso es importante, cómo se ha podido hacer en medio de esas complejidades, mantener el servicio a la población y mantener esos índices de salud en este territorio. Y a pesar de que faltan esos recursos, no ha faltado tampoco inversiones importantes dentro de la salud. Tengo entendido que los principales hospitales están teniendo inversiones importantes en estos momentos. Así mismo. Nosotros, el proceso inversionista en la salud pública en la provincia siempre se ha considerado como uno de los fundamentales en la provincia. A partir de la demanda que nosotros hacemos y la autorización por parte del gobierno del dinero y el presupuesto. Nosotros el año pasado, 2023, terminamos con la ejecución de más de 80 millones de pesos en nuestras obras de la salud. Hoy estamos inmersos en un nivel también importante relacionado con la inversión. Aquí estamos hablando de nuestros hospitales provinciales, llámese Hospital Provincial Clínico Quirúrgico con Gómez Sin Fuego.
donde tenemos una obra en continuidad, que es la obra, la terapia polivalente al grave, que lo tenemos en continuidad y estamos esperando el financiamiento de algún nivel de recursos que son de importación. Tenemos también la posibilidad de haber inaugurado una sala de hemodiálisis en el propio hospital provincial, con la presencia de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, que tuvimos la oportunidad de tenerlo por acá y nos inauguró, o sea, nos reinauguró el servicio a partir de modificaciones que se hicieron y prácticamente quedó del primer mundo. También hay otras estructuras dentro del hospital provincial donde se ha venido trabajando a partir de la acreditación de algunas especialidades y algunas especialidades y cursos que nosotros hemos venido acreditando por la Junta de Acreditación Nacional y hemos tratado de intervenir en esas especialidades. El Hospital Pediátrico Provincial, que es la obra insignia que hoy nosotros prácticamente se inaugura y que realmente es la fundamental a partir de donde se operan nuestros niños en la provincia. En el municipio de Trinidad también estamos haciendo intervenciones relacionadas con una sala de hemodiálisis que tenemos en el municipio de Trinidad, que va a dar un nivel de resolutividad importante. No podemos dejar de mencionar el papel de nuestra Universidad de Ciencias Médicas en la formación de nuestros recursos humanos. Para todos es conocido que nuestro sector es el único sector que forma sus propios recursos y ahí está la potencia, o sea, la ventaja que tenemos nosotros como sector y que tenemos que darle continuidad para la capacitación, acompañamiento y la superación permanente de nuestros trabajadores. Tenemos que decir que se aprobó por la Junta de Acreditación Nacional la formación doctoral desde el año pasado. Se autorizó la formación de máster en nuestro sector, en nuestra Universidad de Ciencias Médicas, y se está llevando a cabo un proceso de acreditación por la Junta de Acreditación Nacional, o sea, una evaluación externa de algunas especialidades, de algunos sectores dentro de la universidad para acreditarla desde el punto de vista docente. También se acreditó nuestra universidad, que con buenos resultados, hemos tenido resultados muy favorables con especialidades, como la estomatología, con los servicios. Y realmente es una de las contribuciones que ha hecho el sector nuestro para que Santi Espíritu obtenga la sede el 26 de julio y los retos fundamentales es continuar, como decía el gobernador, no retroceder un paso, sostener en los resultados y seguir la marcha, como bien nos ha indicado siempre nuestra secretaria de partido, continúa la marcha como Serafín. Bueno, pues nuestra felicitación a todos los trabajadores de la salud, heroicos defensores de esa obra de la revolución que es la salud pública y que en Santi Espíritus muestra estos resultados con las mismas dificultades, con los mismos desafíos que tiene la salud pública en el país, pero aquí se muestra que se puede con voluntad política, con voluntad de los hombres y las mujeres que conforman este sector y esa tasa de mortalidad infantil, esa atención al adulto mayor son parte de esos desafíos que tenemos que seguir haciendo realizaciones todos los días en Cuba. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Seguimos desde Santi Espíritus en 26 a unas horas del acto central por los aniversarios 71 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Bueno, aquí soy jefe de brigada, pero ayudo a todos, porque son varones, y ¿sabes cómo son los varones? Soy la única hembra y más vieja, entonces estoy arriba de ellos y los ayudo para que las cosas me salgan bien, porque si no me regañan. Quiero decirte que tengo 67 años y quiero retirarme, pero no puedo. No puedo. Tengo mucho amor a él, no puedo. Los 46 años que Petronila ha entregado al Ministerio de la Industria Alimentaria en tierras espirituanas hablan del compromiso de los hombres y mujeres que sin días ni horarios echan a andar la producción, esa que se traduce en comida para el pueblo. Por ejemplo, el encadenamiento que logró el cárnico de Santi Espíritu con formas no estatales que tienen un compromiso, y le permitió a ellos dar una cantidad de alimentos que no estaban ni planificados en el plan en el fin de año.
En un contexto sofocado por el cerco económico, comercial y financiero de los Estados Unidos a Cuba, la industria alimentaria en este territorio estrecha sus vínculos con las estructuras productivas, fomenta la inversión extranjera, trabaja por aumentar las exportaciones para lograr un financiamiento propio y cumple con el encargo estatal de llevar alimentos a los programas priorizados de la revolución y a la canasta familiar normada. Tenemos otro tipo de encadenamiento que es con algunas empresas de las ventas online que nos entregan las materias primas, nosotros las procesamos, ingresamos USD, divisa, y con esos ingresos que obtenemos nos permiten adquirir nuevos contenedores de materias primas cárnicas y no cárnicas para reponer esa divisa y coger un 50% para la producción de embutidos, fundamentalmente jamonada F3, F5, que le vendemos a la educación, a la salud, a los hospitales aquí en la provincia. La empresa pesquera Espirituana asume hoy el 30% de las capturas acuícolas a nivel de país y trabaja para superar las cifras de ventas respecto al 2023, superando las 3.000 toneladas de captura y alcanzando 225 millones de pesos por concepto de ventas. El propósito, hacer llegar más productos a la mesa de los espirituanos. Para el Lácteo de Santi Spíritus, industria de impacto económico y social de la provincia, la prioridad es generar más ingresos y garantizar las producciones del encargo estatal. Una meta que cumplimos de echar a funcionar lo que es la máquina de la Mini 12, que es la pastilla del queso crema, que bueno, ya la logramos hoy, tenemos muchas tareas como todas las producciones, como la leche fortificada, que es de 0 a 1 año, para un niño de 0 a 1 año, y las producciones además que hacemos del derivado de la leche que acopiamos del campo. La empresa provincial de la industria alimentaria ha trabajado en la reparación y mantenimiento constructivo de panaderías y dulcerías, incluidas las ubicadas en el Plan Turquino. Compuesta por 9 unidades empresariales de base, la empresa sobrecumple en lo que va de año las ventas netas y planes de producción, y la entidad perfecciona el sistema de retribución por el trabajo, según lo establecido en la resolución 87. El sentido de pertenencia, la voluntad de saltar obstáculos y de saberse útiles para el país son motores que impulsan la cotidianidad del sector alimentario espirituano, ese que también sumó razones para que la provincia mereciera la sede por el Día de la Rebeldía Nacional. Desde Santi Spíritus en 26, Dayana Marrero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, experiencias en Santi Spíritus de la industria alimentaria, un sector que por cierto acaba de ser objeto de la alta fiscalización de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, y en esa asamblea destacaba el primer secretario del partido y presidente de la República la experiencia del cárnico de Santi Spíritus. Su director está esta tarde con nosotros para hablarnos de ello, pero no solo del cárnico, sino también como pues coordinador del MINAL en esta provincia, nos hablará de las realizaciones y los desafíos que tiene este sector en Santi Spíritus. Donny, ¿cómo han podido enfrentar el desafío de producir más alimentos para la población? ¿Qué alternativas se han buscado? ¿Cuáles son todavía los retos que tiene por delante la industria alimentaria en Santi Spíritus? Bueno, buenas tardes, Randy, gobernador, secretaria. Nosotros, en primer lugar, quisiera aprovechar el momento para felicitar de una manera especial a los más de 5.000 trabajadores que componen la familia del MINAL en nuestra provincia. Creo también que, como nos ganamos la sede 26 en una ardua batalla, también pusimos nuestros granos de arena, al igual que han explicado otros compañeros, y es importante la labor de estos 5.000 compañeros. Bueno, la empresa compone el MINAL en la provincia dos organizaciones, compuesta ella por estos 5.000 trabajadores que le explicaba, 6 empresas nacionales, 5 otras formas de organización, llámese UGB, algunas de subordinación territorial, otras de otra provincia, como el caso de Bebida, y una oficina de inspección. Nosotros, como usted bien decía, nos las hemos agenciado en un escenario muy complejo, pero un escenario donde le hemos aplicado más que todo inteligencia y más que todo querer hacer. Nosotros creo que en el caso de la empresa cárnica
salimos a buscar la solución del problema. Nosotros, más que lamentarnos de los problemas, hemos hecho una estrategia de desarrollo en la empresa cárnica que parte en primer lugar, por el encadenamiento con el sector primario. Si evidentemente hay resultados en la agricultura, si evidentemente hay un fuerte programa de recuperación de masa ganadera, pues evidentemente la empresa cárnica y la empresa láctea de esta provincia son empresas nacionales, empresas consolidadas y empresas con un desarrollo, porque tienen, partiendo de la misión que tiene el sector del Minal y yendo a qué hace el Minal, pues transforma, casi nunca produce, transforma materias primas cárnicas y no cárnicas que le vienen del sector primario, llámese la agricultura o llámese otro sector. Entonces usted esas materias primas las tiene que transformar y convertirlas en alimentos para el pueblo. Por tanto, esa es la gran misión que tiene nuestro ministerio. Entonces nosotros, en el caso específico de la empresa cárnica, hemos trabajado una estrategia que parte en un primer lugar de la potencialidad de esta provincia, que como decía el gobernador, es una provincia muy noble, una provincia que no llega a 500.000 habitantes y que tiene grandes extensiones de tierra, que tiene una poderosa masa ganadera, que tiene tres empresas grandes de ganadería, por tanto está garantizado un nivel de ganadería. Pero nosotros, cuando nos vimos por dentro las potencialidades, ideamos un trabajo con los mejores productores que creo que nos marcó un antes y un después. La empresa cárnica atiende, por decirte, tiene dos invitados permanentes que son grandes productores del Consejo de Dirección, con voz y voto, el diputado Andy, Sergio Quintero, y es mucho lo que hemos aprendido. Nosotros atendemos 50 productores de manera diferenciada. Y cuando le decimos que lo atendemos es que le garantizamos, le compramos materias primas, le compramos alambre, le entregamos botas, le entregamos machetes, los atendemos de una manera honesta, sincera. Y eso hace que ellos también estén comprometidos con las entregas del ganado. Por poner la materia prima. Aseguramos la materia prima. Entonces no es decir que lo hacemos ni mejor ni peor que nadie, es decir que esas potencialidades están en los territorios. A partir de que hay un buen trabajo en el sector de la agricultura, en ese ministerio. Nosotros, gracias a eso, si pudiéramos hablar y reconocer solo un resultado, podríamos decir que la empresa cárnica hoy tiene el acopio de ganado vacuna 120%. Nosotros podemos asegurarlo hoy que al cierre de junio ya tenemos 3.000 toneladas de ganado y que vamos a cumplir el plan del año de acopio, que ronda en el orden de 7.000 toneladas, porque ya pasamos el periodo de seca, ahora viene el mejor periodo del ganado vacuno. Pero ustedes, Doni, no solo están buscando hacia adentro, también incluso están buscando hacia afuera, las potencialidades de también una inversión extranjera, cómo seguir ampliando las capacidades productivas de la propia industria cárnica. Y esa es la segunda potencialidad que tiene que ver Randy y que parte de lo que está hoy escrito y que está indicado por la máxima dirección del país. Yo creo que en materia de escribir y de indicar hay muchas oportunidades, muchas facultades que tienen los directores nacionales y que tienen las empresas. Yo creo que hay que razonar qué se puede hacer. Por ejemplo, las ventas online y ese comercio electrónico, yo le he comentado a usted en algunos otros momentos que potencia y desarrolla una empresa cuando se hace con inteligencia, con perspicacia, cuando los recursos se concentran en donde hay que ponerlo. La empresa cárnica ha ingresado en lo que vaya de año 1.000.000, o ha captado, para decirlo de una mejor manera, 1.300.000 dólares. Y usted dice, bueno, 1.300.000 dólares, pues pudiera ser mucho o poco. Bueno, con 1.300.000 dólares nosotros hemos garantizado más de 30 contenedores de materias primas cárnicas y no cárnicas. Y precisamente eso hace que en esta provincia no sea un problema la entrega del SAT, no sea un problema educación y salud, no sea un problema la entrega de la canasta, no sea un problema un programa ahora que nos hicimos en junio y dimos una vuelta completa con nuestros propios recursos que adquirimos en divisa a todos los pobladores de Santi Espíritu. Entonces es un buen encadenamiento. Si usted logra que las ventas online, a partir de los encadenamientos primeros, le dé la entrada de esa divisa que el país hoy, por lo que se sabe, no le puede garantizar, y usted un 60% lo recupera de nuevo en la divisa y un 40%, un 45% se lo pone a la población, usted logra que las necesidades básicas de la población, llámese salud, educación, el SAT, los ciclos, los organismos nominalizados, estén cubiertas sus necesidades. Y eso da tranquilidad
y eso da más revolución. Entonces, eso lo está haciendo hoy la empresa cárnica de Santi Espíritu. Y eso da también la muestra de que se pueden hacer soluciones que pueden a lo mejor resolver el problema solo de una parte de la población para atender a la vez las necesidades de toda la población. Y son mecanismos que cada vez hay que seguir perfeccionando. No en todos los casos ha salido bien, pero la empresa cárnica demuestra que sí se puede. Bueno, el presidente lo decía en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ese resultado de la empresa cárnica, Dionis, ¿cómo lo han podido llevar al resto de las empresas del sector alimentario acá en la provincia, que han hecho con el lácteo, que han hecho con otras entidades? Bueno, les decía que nosotros tenemos 12 organizaciones, sean nacionales o UBB en la provincia. A la misma vez que hay una empresa cárnica de esta magnitud, también hay un lácteo que, por poner un ejemplo, está recibiendo hoy más de 110.000 litros de leche. Ya estamos en la zafra de la leche. Está hoy la empresa láctea Río Sasa, yo pudiera decir en tres conceptos, saliendo de un problema. La empresa láctea Río Sasa terminó un problema grave que tenía, que tenía pérdida en su ejercicio contable. Ellos mismos se le han agenciado y ya es una organización que no tiene pérdida, demostrando que sí se pueden obtener utilidades y que los lácteos no tienen por qué trabajar con pérdida. Un segundo asunto es que está hoy enfrascado en un amplio programa de recuperación de la pasteurizadora a partir de la visita que hemos tenido, del apoyo de nuestro ministerio. Hay que decir que nuestro ministro, que nuestro presidente de la ODE, ha apoyado la recuperación, viceprimer ministro Tapia, de esta pasteurizadora en un escenario muy complejo donde los recursos están difíciles. Bueno, pues con los propios trabajadores y con otras formas de gestión, el lácteo está haciendo un programa de recuperación muy importante que va a dar al traste que ahora en el programa que estamos de la zafra de la leche, pues duplique, triplique sus ingresos. Por ponerte también un ejemplo ahí, un detalle, se lo propusieron, hicieron un compromiso con nuestra dirección del partido, con la dirección del gobierno, y dijeron que iban a recuperar una máquina que es el único, donde único hay una máquina de queso, la famosa pastillita de queso Nela, que el otro está en Filadelfia. Bueno, pues se recuperó con los mismos trabajadores. El queso crema espirituano. El queso crema espirituano, el que nos caracteriza, que es un emblema y que es un signo de ese lácteo y que tanto puede aportar. Entonces, cuando usted pregunta cómo lo pueden hacer, bueno, ya el lácteo está en una plataforma junto con la empresa cárnica y puede obtener por sus ventas online ingresos que a su vez le sirve para comprar materias primas en mercado y ir recuperando. O sea que todo este sector se puede ir transformando de la misma manera que va obteniendo y captando divisas frescas que hoy el país no le puede dar. Entonces yo creo que el lácteo Río Sasa tiene un futuro, es una empresa que está consolidada, hay una buena dirección hoy, un buen consejo de dirección y está trabajando fuerte. No es un problema en esta provincia la entrega de leche, no es un problema en esta provincia, aquí se garantiza con los mismos problemas de todo el mundo, con transporte a veces viejo, con gomas, con problemas, pero se las agencia y acopia un nivel de leche muy importante. En momentos pico, 130, 140 mil litros de leche se acopian en esta provincia. Eso es importante también cuando no hemos logrado cumplir en el país la producción lechera como hace falta. ¿Qué otros elementos resaltaría usted, Dionis, del trabajo de la alimentaria y de los retos que tiene por delante este sector? Bueno, precisamente esta provincia tiene también dos empresas nacionales pesqueras. Está aquí la empresa de la acuícola, vamos a decirle aguas adentro, porque también alguien que me antecedió, el gobernador, decía que contamos con el orgullo de tener el mayor embalse de la presa Sasa. Ese es el mayor también productor acuícola. Bueno, pues Pescapil este año, yo quiero resaltar en este espacio los logros que está obteniendo. Ha roto Pescapil el récord histórico de alevinaje y eso le va a propiciar que rompa también el récord histórico de captura, porque si tiene más alevinaje, pues evidentemente pues tiene también más captura. Esto hay que decir que está también impulsado por las visitas de nuestro comandante Machado, por la intención que se le está poniendo. Es una empresa que se está consolidando y que tiene muy buenos resultados. Esta empresa tiene 15 pescaderías en toda la provincia. Pescadería también que la surte y que distribuye al impacto del pueblo, del consumo social, con precios aceptables a la población. Está también la empresa Pisán, que es una empresa que se dedica a otro tipo de actividad, porque es la empresa La Plataforma, y que mayormente está ahora enfrascado en la actividad langostera. Ahora, yo quería resaltar, Randy, en este espacio, algo muy importante que nosotros hicimos. Nosotros como MINAL y como sector
decidimos, presidido por nuestro ministro y la ministra Weiss, hacer un programa para el 26 de julio. Más allá de que yo tuviera que entregar la canasta, más allá de lo que tenía que aportar todos los organismos, nosotros para esta ocasión y para festejarlo, para de verdad decir que estábamos el 26 de julio, todas las empresas, y convertimos un programa. Por ejemplo, nosotros, para este 26 de julio, a todos los niños y niñas que arribaron a 15 años, les dimos un módulo de embutidos de calidad que se vende en divisa, en moneda nacional, a precio, y ya está distribuido. Y ya está distribuido. Le asignamos también un paquete de pesca. Nosotros entregamos el cárnico más de 10 toneladas, porque también le dimos a los 7.000 del sector vulnerable, pero también le dimos a los niños de bajo peso. Por tanto, el cárnico aportó 10 toneladas. El lácteo, ese mismo programa, aportó 28,3 toneladas a los mismos vulnerables, a los niños bajo peso, a esos sectores. En resumen, Pescapil, por esos conceptos, la cadena de pan, el Minal, está entregando este mes más de 100 toneladas, más de 100 toneladas de productos alimenticios a nuestra población en esos sectores. Pero es parte de ese aporte de la industria alimentaria que fue resaltado también por el Buró Político como una de las contribuciones importantes para que esta provincia fuera la sede del 26. No solo, por supuesto, porque tiene la base, como decía Deoni, de una agricultura que ha enfrentado los desafíos que le suministra materia prima a la industria alimentaria, sino también porque ellos han salido a buscar soluciones, han salido a buscar alternativas para seguir produciendo para nuestra población, combinando los servicios de exportación en frontera con la posibilidad también de expandir la producción hacia la población y, bueno, de manera especial, como usted decía, por este 26 de julio, también para que se pueda festejar mejor en esta provincia. Gracias por estas aportaciones, Deoni, a nuestra mesa redonda. Y nosotros seguimos aquí, estamos en Santi Espíritu, la sede del 26 de julio, escuchando y acercándonos a lo que este pueblo, a lo que esta provincia hace por hacer cada vez más, aún en medio de las difíciles condiciones del país. Siga con nosotros. Bueno, la tierra de tantas tradiciones, de lugares tan lindos, que tiene tanto valle y también tanta montaña, tantos ríos y que tiene lugares especiales, por supuesto, que es un lugar privilegiado para el turismo en nuestro país. Los espirituanos se sienten orgullosos del turismo y es una de las industrias, uno de los sectores que más aportó también a la sede del 26. Con nosotros está esta tarde el delegado del ministro del turismo en esta provincia, el compañero Jordani Fernández Alonso. Y Jordani, bueno, cuando fuimos a Trinidad, por supuesto, hablamos del turismo, porque de Trinidad no se puede hablar si no se habla del turismo. Pero en general, Santi Espíritus tiene lugares hermosos y a veces incluso poco conocidos que le aportan al desarrollo del turismo en esta provincia. ¿Cómo ha seguido avanzando el turismo? ¿Cómo ha sido este año 2023 en la recuperación? ¿Y qué obras nuevas se quedan andan duro? Sé que acabas de llegar de Sasa prácticamente con lo que se está haciendo allí. Cuéntanos un poco el aporte del turismo a la sede del 26. Buenas tardes, Randy, secretaria y gobernador. Un privilegio para nosotros representar al ministro del turismo y a más de los 3.324 trabajadores que cuenta este sector, que bien se ha denominado como la locomotora de la economía del pueblo cubano. Muchísimas son las motivaciones. Esta provincia privilegiada, con dos villas fundacionales que cumplieron este año sus 510 aniversarios, donde el turismo ha sido uno de los principales protagonistas en desarrollar acciones en beneficio del turismo nacional y del turismo internacional que nos visita. Más de 23 instalaciones hoteleras cuenta la provincia espirituana, 82 instalaciones de
servicio y de apoyo que también juegan un rol determinante. Más de 6 polos turísticos tiene hoy nuestra provincia, que continúa, por supuesto, avanzando, actualizándose en aras de seguir consolidando los resultados de calidad que, sin lugar a duda, marcan pautas importantes en el desarrollo de la provincia espirituana. Un índice de satisfacción general de más de 4.96, 96% de satisfacción hoy ostenta nuestra provincia en los principales sitios y páginas donde los clientes reflejan las principales cuestiones, planteamientos relacionados en aras de la calidad del servicio que brinda, por supuesto, el sector. Válido también señalar, Randy, que nuestra provincia cuenta con 2.347 habitaciones en el sector estatal y 2.289 en el sector no estatal. Esta provincia es una de las provincias que más ha avanzado en cuanto a la atención, al acompañamiento y al desarrollo del sector no estatal. La característica que distingue a los espirituanos de ser humildes, trabajadores y honestos, también está reflejado en el turismo. Y por supuesto, hay que reconocer cómo los pobladores espirituanos aman el desarrollo del turismo, y esto ha logrado impulsar diferentes obras, diferentes acciones, por supuesto con el acompañamiento certero del partido, del gobierno, del Ministerio del Turismo, el acompañamiento del primer ministro, que por supuesto es el asesor permanente del Ministerio del Turismo, y con las organizaciones políticas y de masa que también siempre nos están acompañando y sumando para que el turismo continúe avanzando. Más 7 OSDES están representadas hoy en nuestra provincia. Solo no nos queda representación, o no tenemos representación, de la OSDE Gran Caribe, que quizás en algún momento estaremos entrará también a Santo Espíritu. Importante destacar que 67 son los restaurantes del sector no estatal, una gran fortaleza. 7 MIPYMES ya cuenta la provincia asociadas al alojamiento hotelero, y más de 1.778 hostales tiene nuestra provincia. Diferentes acciones hemos estado desarrollando, más de 50 eventos de carácter nacional e internacional hemos desarrollado, dentro de los que podemos mencionar y que se destacan el Festival Canchánchara Cultura y Tradición, que este año también estará desarrollando su segunda edición. Ya se ha convertido en un nuevo escenario para la cultura y el turismo en Santi Espíritu. Así mismo. Esta provincia, que es única, como es única Cuba, cuenta con la fortaleza de ser una de las provincias más integrales, o yo diría la más integral del país, que cuenta con el turismo de sol y playa, que cuenta con la gran fortaleza del turismo cultural y patrimonial, y que cuenta, por supuesto, con la gran fortaleza del turismo naturaleza. Turismo naturaleza, que ha sido reconocido nuestro subgrupo de esta provincia por los resultados que tiene. Hoy más de 39 productos de turismo y naturaleza operan en esta provincia, y ya hay 10 nuevos productos que están enviados a la Comisión Nacional que próximamente deben ser aprobados. Esta provincia logró inaugurar la primera casita infantil para los trabajadores del turismo y también para otros sectores, para encadenarnos con los sectores del país. Pequeñines del Turismo, la primera del país. También los resultados alcanzados en la Comisión Cultura Turismo, que hoy cuenta nuestra provincia, han sido merecedores de diversos reconocimientos, y hemos logrado vincular la vanguardia artística de nuestra provincia en todas nuestras instalaciones, ya sean hoteleras y extrahoteleras. Hemos logrado también, Randy, formar nuestro personal. Esa es nuestra gran fortaleza. Y hemos logrado iniciar la maestría en gestión turística. Comienza en el mes de septiembre el doctorado en gestión organizacional y en la línea de gestión turística también. Logramos categorizar los hoteles 4 estrellas, los hoteles Encanto, de acá de Santi Espíritu, de la cadena Isla Azul. Y
hemos logrado aperturar nuevos productos de la empresa extrahotelera Palmares, como son la casita de mis sueños, como es la Plaza Cultural Lico Jiménez, como es la Casa del Sangui. Trabajamos intensamente en la ampliación del Café Fortuna, del Bar 50 y, por supuesto, no podemos mencionar la reapertura que estaremos realizando próximo 26 de julio del Hotel Sasa. Hotel que ha estado cerrado y que ha estado inmerso en un proceso inversionista y que con el acompañamiento de la Hoz de Servitur de todas las empresas de la Dirección Nacional estará siendo reaperturado el próximo 26 de julio, donde hemos tenido allí más de 400 trabajadores de Emprestur de todo el país. Y por supuesto, el acompañamiento también de Isla Azul y las empresas del territorio espirituano que han dado un fuerte apoyo a que esta obra y que este hotel insigne para los espirituanos pueda estar hoy prestando servicio próximamente. El 2024, que también ha sido un año de crecimiento, porque inauguraron el Meliá en los 500 días de Trinidad. Así mismo, inauguramos el Meliá, que próximamente lo estaremos convirtiendo en el primer hotel inteligente del país. Y que abrió también la zona del Ever, ya con un nivel, por supuesto, de satisfacción bien reconocido por los turismo internacional y demás. Las bases de campismo prestan servicio al verano, más de 72 acciones nos hemos planificado para el 26 de julio, todas con motivación, con el entusiasmo. Las empresas de apoyo al turismo han hecho mejoras, han trabajado en aras de mejorar la calidad de vida también de los trabajadores. Y como bien ha mencionado nuestra secretaria y demás, Santi Espíritu sigue la marcha, Santi Espíritu sigue avanzando, el turismo crece, el turismo se desarrolla y por supuesto no estamos satisfechos con los resultados alcanzados, nos quedan muchísimas cosas por hacer, tenemos que avanzar también en el proceso inversionista y los resultados alcanzados en materia de calidad son resultados que tenemos que consolidar para que esta provincia siga siendo una provincia que marca pautas en el desarrollo turístico. Y por supuesto que vengan más turistas también a Santi Espíritu y a Trinidad, que le hace falta a esta provincia y le hace falta al país. La belleza, el encanto de las villas fundacionales de esta provincia, pues también deben ser admirados, no solo por los nativos, no solo por los cubanos, sino también por gente de otras partes del mundo que vienen a vacacionar a Cuba y que ojalá en la temporada de invierno pues sea también pues importante la visita de muchas personas de otras partes del mundo a estos lugares. El turismo como sostén también de la economía de Santi Espíritu, una provincia que sobre todo tiene un patrimonio extraordinario en el cual se trabaja para seguirlo conservando, porque es la cara más linda de esta provincia, a la que vienen a admirar mucha gente del mundo. Santi Spíritus, la cuarta villa fundacional, tiene joyas arquitectónicas como edificios, monumentos y estructuras que destacan por su belleza y valor histórico y artístico. El puente sobre el río Yayabo, la iglesia parroquial mayor, el teatro principal, la biblioteca provincial Rubén Martínez Villena y la Casa de la Guayabera son partes indisolubles del patrimonio de Santi Spíritus y la cultura del país. El punto espirituano, que defiende la parranda típica espirituana, es una de las prácticas musicales más antiguas de la música campesina cubana. El secteto espirituano también es orgullo de esta tierra. Son defensores del son tradicional y fieles amantes de la trova y del legado de Miguel Compagnoni. Los monumentos son un recordatorio de la memoria colectiva y honran las luchas independentistas. Las tradiciones orales y artesanales nos unen con las generaciones pasadas. El patrimonio cultural nos ayuda a comprender quiénes somos y de dónde venimos. A
través de su conservación preservamos la identidad cultural. Desde Santi Espíritus en 26, Aileen Aymara López, especial para la Mesa Redonda. Bueno, ese hermoso patrimonio, la tonada espirituana, la guayabera que hoy vestimos, cuántas cosas aporta Santi Espíritus a la cultura de nuestro país. Y de cultura hablamos ahora en estos finales de nuestra mesa redonda, porque no se puede hablar de este territorio sin hablar de su cultura y de lo que se hace por enaltecerla y cada vez difundirla más. Está con nosotros el director provincial de cultura, Joel Pérez Triana. Y Joel, me gustaría pues hablar precisamente de cómo seguir preservando esos valores patrimoniales, esos valores culturales que tiene Santi Espíritus, cómo se trabaja en este territorio y cómo la cultura también ha sido partícipe de estos festejos por el 26 de julio. Sí, grande. Bueno, primero darle la bienvenida también acá a la provincia. Gracias. Y que junto a nosotros puede estar también celebrando este 26, bien ganado por el trabajo, el resultado del trabajo acá en la provincia. Santi Espíritu, la tierra del Yayabo, pues cuenta con una amplia y rica tradición cultural que se protege desde la cultura, por supuesto, con todas sus estructuras y todo ese patrimonio cultural. Yo creo que comenzando por la música, porque fue de lo que vimos ahora, de lo más reciente que vimos en ese material, la música en Santi Espíritu goza de muy buena salud. Decimos que goza de muy buena salud porque el hecho de contar hoy con tres unidades artísticas que estén cumpliendo y sobrepasando ya los 100 años de vida, dice mucho de eso, del trabajo de todos estos años para mantener con vida esas unidades artísticas. Estamos hablando del Coro de Claves, que está una unidad artística insignia en la provincia, que está cumpliendo 110 años, 120 años la banda de música, la parranda típica espirituana, que está cumpliendo también 102 años. Eso dice mucho de cuánto se ha protegido el patrimonio cultural y en este caso específico de la música, todos estos años, que tiene mucho que ver también con el desarrollo de la enseñanza artística, porque también ha estado nutriéndose estas unidades artísticas de jóvenes que han estado saliendo, una parte importante de nuestro sistema de enseñanza en todo el país. No podemos dejar de mencionar, Randy, el Museo Romántico de Trinidad, que precisamente este año se ganó la condición de Museo del Año, y junto a él, por supuesto, también uno de nuestros museólogos que se llevó la condición también de mejor museólogo también del año, que eso lo mencionamos porque dice mucho también de cuánto se hace desde nuestros museos, de cuánto hace cada una de nuestra gente en todo nuestro sistema de la cultura, también por proteger, por conservar nuestro patrimonio. No podemos dejar de mencionar, en la intervención del delegado del turismo, hablaba del patrimonio natural, las riquezas naturales con las que cuenta hoy Santi Espíritu. Nosotros tenemos el domo Sasa, tenemos las lomas de Banao, que son patrimonio de esta provincia, y ya tenemos, para orgullo también de todos los espirituanos, tenemos en la lista indicativa la declaratoria de patrimonio de la humanidad del Parque Nacional Caguanes, al norte de nuestra provincia. El hecho de que esté ya en esa lista indicativa dice mucho de cuánta valía tiene esta zona. Pues norte, el Valle norte. De los Ingenios, que es patrimonio y de la por humanidad. Supuesto, el Valle de los Ingenios, que no se nos puede quedar ahí. Eso dice mucho, Randy, de cuánto se ha trabajado en la provincia y de cuánto se protege en la provincia desde nuestro sistema de la cultura. Ha sido un año de muchísimo trabajo. Yo creo que la gente nuestra, nuestros artistas, nuestros creadores, nuestros movimientos, la Asociación Hermanos Ahí, la Brigada José Martí, la UNIA, la Sociedad Cultural José Martí, nuestros artistas escénicos, nuestros músicos, han hecho mucho en este año. Han tenido la posibilidad de participar en eventos nacionales e internacionales, que eso dice mucho de la valía también de nuestros creadores. Han estado desarrollando este año un grupo de eventos en la provincia
que han marcado la diferencia. Y lo decimos así con esa fuerza, porque yo creo que hay que mencionar lo que sucedió en el evento dedicado este año a Olga Alonso, allí en Fomento, en las tierras de Fomento. Esa Feria Internacional del Libro, que no solamente se quedó en la cabecera provincial, sino que también la llevamos a los 4 municipios de montaña donde se desarrolló la Feria de Montaña. También marcó una diferencia, donde también nuestros creadores, nuestros escritores, también tuvieron la posibilidad, o le brindaron la posibilidad también a esos pobladores del Lomerío espirituano de disfrutar de esta feria. ¿Qué decir del evento Lunes de Invierno? Aquí con nosotros nos está acompañando la presidenta de la Asociación Hermanos Ahí. Un evento noble, muy rico, donde participó muchos jóvenes del país. El evento Voces de la República, que logramos reunir ahí historiadores. Tremendo evento. Nuestro amigo Juanelo, con su destacada labor investigativa también, que se logró desarrollar este evento. Los talleres de experiencia de la Brigada José Martí, a veces los medios que lo dejamos pasar por alto, pero quiero que sepa que estos talleres de experiencia de la Brigada José Martí nos dan la medida de cuánto se puede hacer en cada uno de los lugares y de cuánto hacen esas muchachas y muchachos, que ya suman más de 300 en la provincia, que se ha logrado materializar. Un año con muchísimas limitaciones, pero no hemos detenido la marcha en función también de conservar nuestras instituciones culturales. Santo Espíritu en la cultura tiene 121 instituciones culturales, que más de 20 han recibido labores de mantenimiento. La Casa Natal José Martí, Serafín, disculpen. Nuestra biblioteca provincial, que es, como decimos, es un pastel en el medio de ese parque, el del Parque de Serafín Sánchez. El teatro principal, que recientemente cumplió 185 años, que se dice muy fácil, pero son 185 años, y prácticamente es un teatro que también nos va a quedar prácticamente nuevo, con sus butacas, con sus luces, con su sistema de audio. ¿Qué decir del trabajo de nuestros artistas escénicos en la intervención que se ha estado desarrollando en cada una de las comunidades de Randy? Hoy nuestros artistas escénicos están desarrollando la 30ª edición de la Cruzada Teatral, que nació precisamente en ese lomerío de allí de Fomento. Y en el año 94, en medio de una... exactamente, así mismo. Y hoy, el año anterior, llegaron a 167 comunidades. Y este año se están proponiendo llegar a más de 170 comunidades. Ya en este momento hemos estado en 4 municipios de la provincia, nos queda ahora en el mes de agosto pasar por el resto de los municipios, por los otros 4 municipios de la provincia. Han sido momentos de muchísimas limitaciones, pero nuestros artistas, nuestros creadores, no han detenido la marcha, han seguido. Y por estos días, avanzando. El 26, se ha multiplicado esa labor. Eso ha sido tremendo. Nuestros artistas, prácticamente dentro de unas horas, vamos a estar disfrutando de minutos. Minutos, prácticamente. 8:30 de la noche. Vamos a estar disfrutando de una gala donde prácticamente el 70% de los artistas que van a estar participando de ella son precisamente artistas espirituales. Hemos tenido la posibilidad de contar en la provincia con una gira especial de regalo por todos los municipios de la provincia, de La Colmenita. De esa misma manera, Yumurí, de esa misma manera va a estar también la original de Manzanillo, va a estar acompañándonos también en los festejos Maravillas de Florida. Es decir, que son muchas, ha sido mucho el acompañamiento también de los artistas nacionales en función de festejar estos días por acá, por Santo Espíritu. Y no podemos dejar de mencionar, Randy, en estos segundos que nos quedan, el empuje, el empeño, el acompañamiento que ha tenido el ministerio nuestro ministerio con Santo Espíritu. Yo creo que no quedó nadie fuera. Aquí están las artes escénicas, aquí está el Fondo Cubano de Bienes Culturales, está Artec, está el sistema de Casa de Cultura con donaciones que en las próximas horas van a estar llegando acá a la provincia. Y yo quería también, por supuesto, agradecer de manera especial
al ministro con su equipo de trabajo que han estado todos los días, en cada minuto, al tanto de todo lo que ha estado sucediendo en la provincia. Y yo creo que es digno también de reconocer ese acompañamiento. Bueno, pues los espirituanos y la cultura espirituana estará celebrando de manera particular este 26 de julio, 8:30, se podrá ver a través de nuestra televisión esa gala de los espirituanos por el 26 de julio con el talento de esta provincia y con artistas del país que han venido a compartir este 26 de julio con los espirituanos. Los espirituanos que tienen mucho que mostrar y que también, bueno, pues tienen una unidad fortalecida. Nuestro saludo al amigo Carlos Figueroa, a su casa de la Guayabera y a todos los que hacen parte del movimiento cultural en esta provincia. Santi Espíritus en 26 con nuevas obras, también con obras recuperadas para esta celebración. En Santi Espíritus no se detiene la marcha y a ritmo de 26 avanzan las acciones constructivas y de remodelación en obras de impacto comunitario. Una de las de mayor significación por su alcance social y humano tiene lugar en el Hospital Pediátrico Docente Provincial José Martí Pérez, institución que atiende anualmente a más de 80.000 menores. Con la construcción de 4 salones quirúrgicos se amplía el flujo asistencial de la institución pediátrica, se humaniza el proceso y se elimina el traslado de los menores al Hospital Camilo Cienfuegos para este tipo de intervenciones. En saludo al Día de la Rebeldía Nacional, se avanza en la construcción de una nueva rotonda en la ciudad espirituana que enlaza la carretera central y los accesos a las ciudades de Trinidad, Santi Espíritus y la zona centro-norte de la provincia. La obra reduce la posibilidad de accidentes, facilita la circulación vehicular y embellece una de las zonas con mayor circulación nacional de la capital, Yayabera. El reinicio de la producción de masa fáltica forma parte de las acciones que impulsan el desarrollo económico de la provincia espirituana y que se suman al saludo moncadista. Las producciones de asfalto caliente y frío se destinan a viales de interés económico y social como la Autopista Nacional, el acceso a la refinería Sergio Soto y los municipios Cabaiguán, Santi Espíritus y Tahuasco. El puente Nela está considerado entre los más grandes de la provincia. Las acciones de reparación general avanzan en este viaducto que une la capital espirituana con el centro de carga y descarga y el sistema operacional de ferrocarriles de Cuba. Siempre es 26, siempre es 26. Ese espíritu de trabajo de los espirituanos se siente aquí en todo el territorio. A esas obras hay que sumar muchísimas otras que se han multiplicado por todo el territorio. Y apenas quedan unas horas, unas 9 horas aproximadamente, para que se esté celebrando el acto central acá en Santi Espíritus por el 26 de julio. ¿Qué ha significado, secretaria Davis, para esta provincia esa designación? 8 años después, Santi Espíritus vuelve a celebrar un 26 de julio. ¿Cómo lo han acogido los espirituanos? ¿Qué ha significado para este territorio? ¿Qué metas nuevas significan también este 26 de julio para los espirituanos? Sí, Randy, bueno, buenas tardes para la audiencia y para el equipo de trabajo de la Mesa Redonda, que siempre ha acompañado al pueblo espirituano en sus principales acontecimientos y conmemoraciones, y como parte de la estrategia de comunicación que asegura todo esto conmemoraciones, siempre ha tenido un espacio para Santi Espíritu. Bueno, yo creo que haber sido merecedor de la sede, de ser merecedor de las actividades centrales por las actividades de la efeméride del 26 de julio, yo creo que es expresión de que Santi Espíritu no ha detenido la marcha. Santi Espíritu en estos años ha trabajado por consolidar la base económica de la provincia, y esto ha tenido una expresión, por supuesto, en lo ideológico, en lo social. Usted lo decía, 8 años después volvemos a ser sede, pero el año anterior, el 2023, resultamos ser destacados también en esta conmemoración. Y no es una emulación. Yo creo que muy bien el Buró Político ha hecho una evaluación de cómo la provincia ha alcanzado resultados en el orden económico, en el orden político, en el orden social. Y esto ha sido posible por el sistema de trabajo de nuestra provincia. Sistema de trabajo que lo hemos denominado Santi Espíritu en Marcha,
primero como parte de esa continuidad y de esa atención y esa gratitud y defensa de nuestra historia, al partir de ser fieles seguidores de esa convocatoria, de ese llamado que hizo el patriota insignia de nuestra provincia, el mayor general Serafín Sánchez Valdivia, donde al caer en el paso de las damas invocaba a la tropa a continuar la marcha. Me han matado, no es nada, siga la marcha, como expresión de esa continuidad a seguir luchando por esos ideales de independencia y de libertad. Y hoy Santi Espíritu tiene un sistema de trabajo que está sustentado precisamente en ese compromiso de continuar la marcha, de continuar defendiendo la obra de la revolución y de seguir haciendo revolución desde los diferentes frentes. Marcha que continuamos enfrentando los obstáculos, las limitaciones, los retos que vive nuestro país, enfrentando esta compleja situación que en el orden económico atravesamos a partir del recrudecimiento del bloqueo económico y financiero del gobierno de Estados Unidos hacia nuestro país y que, por supuesto, impacta en Santi Espíritu como en el resto del país. Y nuestro sistema de trabajo sustentado en Santi Espíritu en Marcha como movimiento político no es otra, no persigue otro objetivo que no sea la convocatoria al trabajo, a movilizar el espíritu de los espirituanos, hacer todos los días algo por Santi Espíritu y que parte desde un diseño de trabajo que comprende los principales acontecimientos históricos que marca pauta en nuestro país y en la vida de este territorio en lo local para que constituyan motivaciones para trazarnos metas, objetivos, propósitos que nos lleven a avanzar, a cumplir las metas. En la provincia trabajamos con una máxima que es la cultura del cumplimiento de los planes. No es menos cierto, y nuestro primer secretario del Comité Central del Partido, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, más de una ocasión nos ha dicho que los planes es lo mínimo que se hace. Por lo tanto, si el plan es lo mínimo, nosotros tenemos que esforzarnos en cumplir el plan y ponerle letra a partir de las potencialidades y posibilidades que tenemos en la provincia de buscar resultados mayores. Y cómo nosotros, movilizando a todos los espirituanos desde los diferentes sectores, desde los diferentes escenarios, logramos que existan oportunidades para que todos puedan aportar y que se pueda aportar desde la creatividad, desde la resistencia, que consolida la unidad del pueblo espirituano en función de ese propósito. Y esto creo que lo que ha sustentado estos resultados que nos llevaron a este reconocimiento, lo cual agradecemos esa confianza que ha depositado el Buró Político en el pueblo espirituano, porque los principales resultados de esta provincia y el protagonista de estos resultados es el pueblo espirituano. No hay otro que no sea el pueblo en el quehacer diario, pueblo que resiste, pueblo que enfrenta retos, que enfrenta carencia, que enfrenta en ocasiones cuestiones subjetivas que no todo es el bloqueo y que también nos acompaña en la batalla, que a veces sugiere, que a veces critica, que opina, pero que tiene un espacio de participación y oportunidades para hacer. Y yo creo que esa es la esencia del quehacer de los espirituanos todos los días y que en esta intervención que han hecho en esta mesa redonda, estos compañeros que representan diferentes sectores han expuesto resultados totalmente despojados de fanfarria, resultados despojados de darnos el brillo de considerar ni de que somos los mejores, ni que hemos puesto el resultado máximo. Y sí hay expresión de un resultado, de una voluntad de trabajo, de un espíritu de hacer, y que como bien refería alguno de los compañeros que ha intervenido anteriormente, en Santi Espíritu lo único que sobra es la voluntad de hacer y la voluntad de proponernos grandes metas y la voluntad de ir trazando un camino en lo estratégico de hacia dónde Santi Espíritu debe direccionar el trabajo que nos lleve a consolidar resultados superiores y que podamos entre todos construir el Santi Espíritu que queremos, pero que le podamos seguir aportando a nuestro país, que como bien también nos ha dicho nuestro secretario,
Santi Espíritu, una de las su primera visita gubernamental aquí a la provincia, que Santi Espíritu pensaba en Cuba y actuaba como país. Y eso se ha convertido también en una máxima de trabajo, como a partir del cumplimiento de los lineamientos aprobados en el octavo congreso del partido, de la implementación de las ideas, conceptos y directrices, del cumplimiento de la estrategia de desarrollo económico, de la implementación de todas las políticas y las medidas que adopta el país, Santi Espíritu busque ese impacto en el bienestar de los espirituanos, pero que sobre todo le aporte al avance de nuestro país, porque como nación y como revolución socialista, los espirituanos y los cubanos somos uno, que es esta gran patria socialista que amamos, que defendemos y que seguimos construyendo todos los días. Levi, ha sido un día intenso hoy, se han inaugurado obras, en media hora prácticamente estará la gala ahí en el Parque Serafín Sánchez celebrando, esperando el 26 de julio y en las horas de la madrugada, después de las 5 de la mañana, a la misma hora del asalto, será el acto central para esta provincia y para el mundo del 26 de julio. ¿Cómo estarán los espirituanos? ¿Cómo va a ser la movilización? ¿Quiénes estarán ahí, bueno, Randy, en el acto? Explicar que Santi Espíritu, para esta celebración, en medio de ese programa de trabajo que le hemos explicado, hemos enmarcado esta etapa de trabajo denominada la etapa de la rebeldía nacional, con un amplio programa. Al otorgársenos la sede a la provincia, eso fue una inyección al espíritu de trabajo, movilizó la voluntad de los espirituanos, el contar con el apoyo, la atención, el seguimiento, el control y el impulso de la dirección del país, nos llevó a que adoptáramos un plan de acción donde se enmarcaron más de 1.300 acciones. Dentro de ellas hay más de 100 de priorizadas y 20 de gran impacto. Y precisamente en el día de hoy estuvimos en la reapertura del Hotel Sasa, que es un anhelo de los espirituanos por lo que representa como institución turística, que se ha concluido su primera etapa, porque no es menos cierto y no podemos hacer un análisis que esta sede es en medio de complejidades, siguen las mismas limitaciones, las mismas carencias, y con un gran esfuerzo, como bien explicaba el delegado del turismo en la provincia, se ha recuperado esta planta hotelera en su primera etapa para el disfrute de todos los espirituanos. De igual manera, estuvimos en el Hospital Pediátrico Infantil, donde se han recuperado sus 4 salones de cirugía que han quedado a la altura de cualquier país desarrollado del primer mundo, y que esto nos garantizará la calidad de vida de nuestros niños, que realmente era muy engorroso el proceso quirúrgico a partir del deterioro de los salones de operaciones y que se tenían que trasladar en muchas ocasiones a los salones del hospital provincial. Esto hace que tenga más efectividad el proceso quirúrgico y, por supuesto, la calidad de nuestros niños, que es lo principal, y que el talento de nuestros recursos humanos en el sector de la salud tenga una validez en ese ejercicio quirúrgico. De igual manera, estuvimos en el área potenciada de la empresa agroindustrial Santi Espíritu, en un área potenciada de una familia de productores que de manera integral desarrollan los cultivos varios y la ganadería, que se pone en función de ese encadenamiento del autoabastecimiento de la cabecera municipal, pero que fortalece la parte estatal en función de garantizar una comercialización y un acopio con un destino bajo el control del Estado, y que esto contribuya, primero, a que haya variedad, segundo, que haya una constante oferta, pero que también contribuya a la regulación de los precios, que es una de las tantas insatisfacciones que tienen también los espirituanos y que, aun cuando lo estamos trabajando, no lo tenemos resuelto. Hemos avanzado más en alcanzar niveles superiores de siembra y producción de diferentes productos, pero no así en lograr contener los altos precios. Por eso es que estamos dirigiendo las acciones a controlar la comercialización, a fortalecer el papel de acopio y darle un papel más protagónico, con una mayor responsabilidad, a las empresas
estatales. Y de igual manera estuvimos posteriormente en la MIPYME Estatal Panelé, que es una empresa que está en un modo de gestión en aras de lograr la producción de todas las plantas que se elaboran las pizarras eléctricas en función del cambio de matriz y fortalecimiento de la matriz energética. Y hay otro número de obras, de acciones que tienen que ver con todos los sectores de la sociedad. Unos son nuevos productos, otros mejoran y todos van en función de mejorar la calidad de los servicios y mejorar la satisfacción del pueblo espirituano. ¿El acto cómo lo espera? El acto, bueno, el acto lo vamos a esperar con mucho patriotismo, con mucha efervescencia revolucionaria, más de 5.000 espirituanos en representación de Santi Espíritu del pueblo de Cuba acompañarán a la máxima dirección de nuestro país en este acto donde les rendiremos homenaje a nuestros héroes y mártires. Ratificaremos una vez más nuestro compromiso con la historia, nuestra fidelidad al legado de nuestro comandante en jefe, a nuestro general de ejército Raúl Castro y, por supuesto, el acompañamiento de nuestro primer secretario y presidente de la República, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Espirituanos que han sido seleccionados en representación de todo el pueblo, constituye un estímulo al espirituano que esté sentado en la plaza, y en ese gran acto político también tendremos una representación de nuestra cultura y estaremos ratificando que Santi Espíritu no detiene la marcha y que esa marcha de seguro será hacia nuevas victorias, porque vale la pena vivir, vale la pena crear, vale la pena participar y vale la pena seguir defendiendo esta gloriosa revolución que con tanta sangre, con tanto sacrificio a lo largo de la historia, se ha construido por los cubanos, para los cubanos, con nuestro pueblo y por nuestro pueblo, lo que ratificará que Santi Espíritu sigue la marcha, porque en Santi Espíritu siempre es 26. Bueno, pues la radio y la televisión cubana estarán transmitiendo en vivo este acto para Cuba y para el mundo. Nosotros en el espacio de la Mesa Redonda en la tarde lo estaremos retransmitiendo también para todo nuestro país. Agradecerle muchísimo a usted, secretaria, al gobernador, a los directores de los organismos que nos han acompañado esta tarde en nuestro programa, a los invitados que hemos tenido acá en el estudio y que son muestra de ese pueblo espirituano que ha estado combatiendo y luchando en medio de adversas condiciones para poder seguir avanzando y seguir pues aportando no solo a esta provincia, sino a todo el país. En nombre de nuestro colectivo, pues nuestras felicitaciones al pueblo espirituano por la obra hecha, por no detener la marcha en medio de difíciles condiciones, con la convicción de que este 26 de julio no será meta, sino impulso para seguir haciendo revolución y seguir siendo fieles a la obra de Fidel y de los jóvenes que hace 71 años asaltaron la historia. Como ellos, seguimos en combate. Muy buenas noches. Cuando hablamos de héroes, de mártires, de amigos, hablamos de la historia de Serafín, de Serafín. De ese hombre que llevaba a cuesta la manigua, el que a cada mal paso, fracaso lanzaba al espacio un destello de adegüello sin fronteras para que los hechos fueran de la muerte a la vida. Eres usuario del...
Enciende el aire acondicionado preferiblemente después de las 10 de la noche. Ahorra ahora por tu familia. Por Cuba. Damos la bienvenida. El presidente Díaz-Canel visitó en Santi Espíritus obras sociales y proyectos económicos. La central provincia será sede mañana del acto nacional por el 26 de julio. Esteban Lasso Hernández le rindió homenaje póstumo al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Chong. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular también sostuvo un encuentro con el ministro de la Construcción del país asiático. Y cerró hoy la campaña presidencial del candidato Nicolás Maduro. Una movilización en la parroquia de Petare fue la última acción del gran polo patriótico a pocas horas de las elecciones en Venezuela. Un cordial saludo. Hola, Giselle. Hoy consternados por la partida física de una gran compañera de trabajo. Así es, Magda Iris. Toda nuestra redacción, todo nuestro canal siente esta partida. Así es. Pero lo sabes, ya son las 8. Comienza el estelar. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó esta mañana obras sociales y proyectos económicos que se impulsan en Santi Espíritu, sede del acto nacional por el Día de la Rebeldía. Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, así como por las máximas autoridades de la central provincia. Hasta el Hospital Pediátrico Provincial de Santi Espíritus, José Martí, llegó este jueves el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz para apreciar la obra social de mayor impacto realizada en ocasión del 26 de julio en esta provincia, la construcción de 2 salones de operaciones y la reparación de otros 2 que permitirá incrementar las intervenciones quirúrgicas a niños y adolescentes espirituanos. Realmente, cuando ya nosotros tengamos estos salones en puesta en marcha, porque todavía nos demora alrededor de 15 días aproximadamente, pues realmente va a ser una gran satisfacción. Estamos evitando un traslado de pacientes desde acá, de este hospital pediátrico, hasta el hospital Camilo Cienfuegos, hospital provincial nuestro, que realmente es alrededor de 1 kilómetro y tanto, y eso siempre atenta contra la vida y la calidad de la atención médica. El mandatario reconoció el trabajo realizado en el hospital, así como el impacto que tendrá una vez concluido dentro de la población pediátrica y sus familias. La inversión total de toda la unidad quirúrgica con el equipamiento que se compró, alrededor de 45 millones de pesos. Sin equipamiento. Sin equipamiento estamos por los 36 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que el equipamiento ha sido poco. Sí, hemos tratado de... utilizar el mismo. Está el presidente de aquí, víspera del 26. Bueno, yo creo que eso es una satisfacción muy grande por varios motivos. Primero, esta institución cumple 55 años de fundada en el día de mañana también. Después, o primero quizás, es el 26 de julio en nuestra provincia, habernos ganado la sede del 26 propiamente. Es una satisfacción para todos los profesionales de la salud, para el pueblo espirituano. Como parte del recorrido por la provincia sede del acto por el Día de la Rebeldía, el Día Nacional, el jefe del Estado visitó también las instalaciones de Panelec, entidad perteneciente a la empresa de mantenimiento y reparaciones a obras hidráulicas dedicadas a la fabricación de pizarras eléctricas. El primer beneficio que tiene esto es el ahorro de importaciones que tiene. Hacer un panel aquí, fabricarlo aquí, importando la materia prima, ahorra un gran porciento de divisa al país. Si tenemos en cuenta que entre mayor potencia tenga el panel, puede llegar a ahorrar hasta un 50% de la divisa.
Durante el intercambio con parte de sus 21 trabajadores, el presidente cubano y el primer ministro se interesaron también por las posibilidades de crecimiento a corto y mediano plazo, a la vez que los convocaron a una mayor inserción en la economía nacional. Ya estamos aprobados como una PYME estatal, estamos en el proceso de la plataforma del MEC de legalizarlo ya como PYME estatal. ¿Qué pasa con PYME estatal? Ya nosotros tenemos la facultad de venderle a personas naturales y personas jurídicas. Hasta hoy solo podemos venderle a empresas. No podemos vender la población. Ya con esta posibilidad que tenemos, vamos a montar una tienda aquí en el centro y venderle al pueblo un grupo de componentes eléctricos, partes y piezas. Otro de los sectores con resultados positivos en los últimos tiempos en Santi Espíritus es el agropecuario, y a ello ha contribuido productores como Junior Piñero, un campesino al que visitó el presidente en su finca de unas 100 hectáreas dedicadas en su mayoría al cultivo del plátano y a la cría de ganado mayor. Ya como el de él, en la provincia, existen otros proyectos, tanto estatales como cooperativos, que están contribuyendo a la producción de alimentos. Y en el Valle de Cabanao tenemos en las máquinas un grupo de productores que tienen muy buenos resultados. En Banao tenemos otros productores también, como nosotros tenemos otro productor en Banao que está más o menos ahí a la escala de esto del área. Potenciando ahí. Y en Tahuasco, nos estamos potenciando. En la sierra. Pero fíjate, en un momento como este, sin combustible, con todas las limitaciones que tenemos, mira cómo están fomentándose aquí. Sí. Pues fíjate, aquí ya no es solo lo que está, que lo han hecho en un año. Todo lo que están fomentando. No, y en la situación que tenemos, la solución es esa, no hay otra. Otra de las obras emblemáticas que se recuperan de su deterioro en la tierra del Yayabo, por el 26 de julio, visitadas por el jefe de Estado y el premier cubano, fue el Hotel Sasa, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Santi Espíritus. Como parte de la inversión, por estos días, aquí concluyen los trabajos en la piscina, los bares, la sala de juego y la discoteca, y en una primera etapa estarán listas para recibir visitantes 78 de sus 124 habitaciones, algo que no sucedía en esta instalación de la cadena Isla Azul desde hace 5 años. Es un ejemplo de que los espirituanos están muy motivados con la sede 26, y esto lo va a agradecer mucho a la población. Y es recuperar en tiempos difíciles, recuperar algo que se nos había deteriorado. Está el mérito de la recuperación, está el mérito de ahora saquemos lecciones para que esas cosas no se nos vuelvan a repetir. Que no se nos deterioren lugares como este. Muy bien. Felicitaciones. Obras sociales, proyectos de la industria y de la agricultura, impulsados unos desde hace algún tiempo y otros en ocasión del 26 de julio, todos realizados con el esfuerzo de muchos, con el único fin de prestar servicios y elevar la calidad de vida del pueblo espirituano, que como expresara hoy el presidente cubano, sigue la marcha, la misma a la que los llamó hace casi 130 años el general Mambí Serafín Sánchez. Desde Santi Espíritus, sede del acto central por el Día de la Rebeldía Nacional, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. La campaña presidencial del candidato del Gran Polo Patriótico Nicolás Maduro Moros cerró hoy con una multitudinaria movilización desarrollada en la parroquia de Petare, en el estado Miranda. Las concentraciones populares se extienden por 12 horas y atraviesan las avenidas Francisco Solano, Francisco de Miranda, Los Caobos y la céntrica Bolívar en Caracas. El vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Naón Fernández, en rueda de prensa invitó a toda la población a participar en esa gran movilización. La campaña del Gran Polo Patriótico está marcada por la alegría y el mensaje de esperanza sobre la reactivación económico-productiva del país suramericano. Nuevas normas anunciadas por el Comité Nacional Demócrata le permitirían a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, convertirse en candidata a ocupar la oficina oval por ese partido antes del 7 de agosto. El Comité de Reglamento de la agrupación política aprobó modificaciones que posibilitarán a los delegados realizar la votación de manera virtual para nominar al postulante a la presidencia. Ello ocurrirá entre el 1 y el 7 de agosto sin necesidad de esperar a la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará del 19 al 22 de ese mes en Chicago. De acuerdo con los cambios aprobados, podrán presentarse nuevos aspirantes entre este jueves y el próximo sábado. Harris ha conseguido suficiente apoyo por parte de los miembros del Partido Demócrata a menos de 36 horas antes de que el actual mandatario Joe Biden anunciara su decisión de no aspirar a reelegirse. Y más de 177 mil empleados del sector privado fueron despedidos en Argentina durante los primeros 5 meses del gobierno de Javier Milei. Así lo dio a conocer un informe del Centro de Estudios de Política.